Buenas tardes. En nombre del rectorado de la Universidad de Oviedo, en nombre del vicerrectorado de extensión universitaria que yo dirijo, quiero felicitar esta iniciativa de realizar este Congreso Iberoamericano de Género, Desastres y Riesgos. Quiero felicitar a las organizadoras, porque creo que ha sido un esfuerzo grande y el resultado se ve en el programa tan estupendo, tan sólido, tan rico que se ve. Desde este rectorado, este nuevo equipo rectoral de Ignacio Villaverde y desde este vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, queremos manifestar nuestra satisfacción por poder colaborar a difundir las investigaciones que se hacen en esta universidad, cosas de tanta relevancia como la que ustedes hacen. Esto, llevar la perspectiva de género a ámbitos que quedaban así un poco sorprendentemente distantes, aparentemente distantes, hasta que uno se pone a mirar las cosas con un poquito de sensibilidad. Desde este vicerrectorado lo que queremos es agradecer y apoyar todas las iniciativas en este sentido que se puedan realizar y, sin más, porque sabemos que el tiempo apremia, voy a dar la palabra a la profesora Emilia Durán, coordinadora del máster Erasmus Mundus GEMA de la Universidad de Oviedo, y luego ella ya dará la palabra a la siguiente interviniente. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, señora vicerrectora Carmen. Voy a comenzar yo entonces dando las buenas tardes y los buenos días también a todas las personas participantes a ambos lados del océano Atlántico. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio de discusión y quería comenzar agradeciendo en primer lugar la invitación a estar en esta mesa inaugural de este primer congreso. Esperemos que no sea el último, estoy segura de que no lo será. El primer congreso iberoamericano titulado Género, Desastres y Riesgos, y que está organizado, como sabéis, en el marco del proyecto I+D+I del mismo título. Les agradezco la invitación, digo, a las organizadoras del congreso y a las investigadoras que colaboran en el mismo. Mi intervención va a ser también necesariamente breve porque tenemos un programa muy amplio por delante y muy interesante, y solamente voy a recordar que yo lo hago, mi intervención hoy aquí es en representación de los programas de posgrado en estudios de las mujeres, el género y la diversidad que se imparten en la Universidad de Oviedo y que son el máster universitario en género y diversidad, el máster Erasmus Mundus en estudios de las mujeres y el género, GEMMA, y el doctorado en género y diversidad, cuyas estudiantes y docentes son tanto investigadoras en el proyecto de investigación como ponentes en las diferentes mesas redondas y paneles que van a tener lugar esta tarde y en los próximos días. El Congreso, como ya ha señalado mi compañera Carmen Adams, versa sobre una temática de gran actualidad y que es muy relevante en el marco de nuestros programas, dada su trascendencia social y el marcado énfasis en la perspectiva de género que presentan las comunicaciones y conferencias que componen este programa. Este congreso aporta además una visión holística y multidisciplinar a la gestión de los llamados desastres, a los que se mira desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Desde puntos de vista muy amplios, como son las desigualdades económicas, la salud, los roles de género, las representaciones literarias, audiovisuales, pero también las políticas públicas, entre otras. Es muy importante que vamos a contar en este programa con personas que vienen de muy diferentes ámbitos, no solo del académico, sino también del activismo, de las organizaciones públicas y políticas en muchos puntos de Latinoamérica y también en España, y creo que vamos a poder tener perspectivas muy diversas y muy enriquecedoras desde todos estos ámbitos. La importancia de ahondar en estos enfoques transnacionales y multidisciplinarios con perspectiva de género han adquirido, ¿no?, mucha relevancia ahora mismo en la esfera pública, ¿no?, en los últimos meses, como se ha puesto de manifiesto en relación con la gestión de la pandemia del COVID, que es lo que más titulares ocupa últimamente en la prensa, pero desafortunadamente, y como sabemos, no es el único desastre, ¿verdad?, al que nos enfrentamos en el mundo contemporáneo, dado que esta última crisis no hace más que sumarse e interrelacionarse de forma severa con otras
como nos irán comentando en las diferentes participantes en el Congreso, con otras crisis, decía, medioambientales, económicas y sociales, que se vienen desarrollando de forma paralela y como resultado de, entre otras cosas, entre otros motivos, ¿no?, del modelo de explotación extractivista y antropocéntrico dominante. Finalizo ya esta breve intervención dando mi enhorabuena a todas las investigadoras participantes en las diferentes actividades y también a las organizadoras del Congreso, y agradeciendo todo el trabajo invisible muchas veces que durante estos meses y también en los próximos días pues darán lugar a un espacio de encuentro intelectual, activista y político en torno a las crisis, los desastres y a los riesgos que afectan a las mujeres y a los hombres por razón de género en nuestros mundos contemporáneos. Muchas gracias. Y le doy la palabra, perdón, a la siguiente participante, que es Montserrat Díaz Fernández, investigadora principal del proyecto Gender. Muchas gracias, Emilia. Investigadora principal junto con la profesora Sandra Dema. A ambos lados del Atlántico, buenos días, buenas tardes. Constituye realmente un privilegio formar parte de esta mesa con la que arranca el primer Congreso Iberoamericano de Género, Desastres y Riesgos, que se va a celebrar durante la jornada de hoy y hasta el próximo miércoles, día 9 de junio. El Congreso se enmarca como una actividad clave destacada en el intento de desarrollo y transferencia del proyecto de investigación del mismo nombre, Género, Desastres y Riesgos, en el marco del Programa Estatal de Fomento a la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la programación de este proyecto de investigación, figura la celebración de una jornada iberoamericana en colaboración con Flaxo Uruguay a celebrar en Montevideo en un formato presencial con objeto, bueno, pues eso de llevar a cabo la transferencia de resultados científicos tanto desde un formato científico como también de índole social. Muchas veces la realidad supera la ficción y en el desarrollo de este programa la pandemia COVID ha hecho su aparición y ha condicionado nuestras vidas personales, nuestra actividad profesional y, por supuesto, el desarrollo y la trayectoria del proyecto. No podemos ocultar que bueno, dudas, incertidumbre, qué va a pasar, llegaremos a término, qué puede ocurrir, nos acompañaron durante aquellos días. Pero también hay que destacar que cuando un equipo cree en lo que hace, está unido, a veces las dificultades lo que nos permiten es subrayar y afianzar los resultados. En ese sentido, el equipo de investigación, cada una de las personas que forman parte del equipo de trabajo, del equipo de investigación, las entidades colaboradoras y más, hemos trabajado al unísono, hemos trabajado con ilusión y hemos trabajado con sobreesfuerzo porque queríamos llegar al día de hoy, queríamos llegar a puerto y hemos llegado en un formato diferente. Tendríamos que estar en Montevideo en formato presencial, pero las nuevas tecnologías nos han permitido sorprendernos porque estamos realmente emocionadas por la respuesta al efecto llamada que se ha realizado. En la mañana de hoy había más de 1.471 inscripciones y eso nos emociona y nos permite, nos anima a seguir trabajando y nos anima a darles la bienvenida a un espacio en el que el género, el desastre y los riesgos pueden considerarlos como su casa durante los próximos días para escuchar la voz de todos y todas en este ámbito. Bienvenidos todos y todas a su casa y muchas gracias por la... Me toca ceder la palabra precisamente a doña Carmen Meraventi, de Flaxo Uruguay, que ha estado en contacto permanente en el desarrollo de este evento y las nuevas tecnologías nos permiten que la presentación sea virtual, pero esperamos y deseamos que también en algún momento pueda llegar a ser
presencial y personal. Bueno, muchas gracias en primer lugar a las organizadoras. Decirles a ustedes también que nosotros estamos muy contentas porque FLACS Uruguay también ha realizado un convenio marco de cooperación con la Universidad de Oviedo en un año en que estamos cumpliendo 15 años de FLACS en nuestro país. Bueno, a escasísimos días del Día Mundial del Ambiente y también decirles que nosotros creemos, al igual que han dicho las que nos antecedieron, que esa trama que ha permitido el proyecto Gender ha hecho que investigadoras en la Universidad de Chile, en la Universidad de Oviedo, en FLACS Uruguay, participen de manera conjunta de una iniciativa que nos parece que es muy promisoria hacia adelante. Al mismo tiempo, celebrar también los diálogos que se van a promover a lo largo del Congreso con otros saberes. Cuando digo otros saberes, me refiero a la sociedad civil organizada, me refiero a las organizaciones de base de mujeres, como las defensoras ambientales del Fondo de Mujeres del Sur, como la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias. Me refiero también a los diálogos con la institucionalidad de género en el Uruguay, con el Sistema Nacional de Emergencia. Pero al mismo tiempo también señalar ese papel que diseñadoras creativas han realizado en relación a los cortometrajes tan importantes para poder mirar estas cuestiones desde otro lado. Al mismo tiempo señalarles a ustedes la alegría que nos da también que la cooperación internacional con participación del PNUD, de ONU Mujeres, de CEPAL, de la representación regional y del espacio de género de la Eurosocial han contribuido también a la difusión y el hecho de que haya cobrado como una importancia cada vez más creciente en nuestro país y en los países de la región este evento y el esfuerzo sin duda que ha hecho el equipo de coordinación, el comité científico, la secretaría técnica y las entidades promotoras observadoras. Pero muy especialmente, como pasa siempre en estas cosas, a quienes estudian, investigan y trabajan cotidianamente para aportar conocimiento a esta idea de que otro mundo es posible. Yo quiero decir dos cositas que tienen referencia a los contenidos y que me parece que son realmente a destacar. En un contexto en que Uruguay no es ajeno a la realidad latinoamericana de ser parte de un continente de los más desiguales del planeta y que por lo tanto esta realidad de desigualdad estructural que viven nuestros países en términos de ingresos, de acceso a los recursos, con políticas que efectivamente van en contra de una dimensión cada vez más sustantiva en las vidas de nuestros países, que es este principio rector de igualdad que buscamos con las políticas de género, como estas desigualdades que se expresan a nivel económico, podríamos decir Uruguay no es ajeno, el 1% del Uruguay es más rico que el 15% percibe para sí, prácticamente el 15% de los ingresos totales. Esto si lo pensamos en términos del patrimonio se agrava muchísimo, pero vamos a ver en estos días seguramente cómo las desigualdades estas estructurales que atraviesan nuestro país y los países de la región están profundamente atravesadas por las desigualdades de género. Y en el marco de la pandemia, como bien decían las que me antecedieron, aventurar que los impactos sobre la autonomía de las mujeres seguramente se verán agravados. Tal vez podríamos a esta altura compartir con ustedes, con quienes están participando, que estamos en condiciones de hacer una verdadera genealogía de los estudios de género. Los estudios de género, que cada vez los mencionamos más, de género y disidencias en nuestra región, que han partido de posiciones muy binarias pero hasta llegar al reconocimiento hoy de lo que aporta la perspectiva, el marco analítico de la interseccionalidad, que debe, nos contribuye a comprender las dimensiones complejas de los fenómenos que vamos a ver en el Congreso y también arrojar más luz sobre cómo emergen e interactúan las distintas estructuras de poder. Seguramente en estos días vamos a poder avanzar en la comprensión de cómo diferencias que muchas veces aparecen como individuales, que aparecen como grupales, están muy implicadas en contextos de desastres, en escenario de cambio climático, en los riesgos, tanto en el sentido material institucional como en el normativo. Se van a poner en discusión seguramente dimensiones que son socioeconómicas, culturales, se aportará a cómo tiene una intrínseca relación dialéctica entre ambas. Es impensable cada vez más pensar lo socioeconómico y lo cultural sin ver la intrínseca relación que existe entre ellos, y en esto seguramente nos visitará desde el punto de vista conceptual Nancy Fraser y todo su aporte en relación a cómo se imbrincan estas dos dimensiones.
Pero quiero al final decirles a ustedes que si todas nosotras sabemos que no pasamos por el río y somos iguales las dos veces que pasamos por el mismo río, tener la esperanza de que estos días, habiendo pasado, escuchado, reflexionado y contribuido a pensar con quienes investigan, con quienes producen conocimiento desde la academia, con quienes integran sus saberes desde organizaciones de base, desde organizaciones colectivas de mujeres, bueno, nos hagan, nos incrementen y nos estimulen a que efectivamente pongamos cada vez más el conocimiento en función de las transformaciones que nos hagan pensar que realmente es posible vivir en un mundo distinto donde el ambiente sea colocado en el centro. Y ojalá que estos días contribuyan en esa dirección. Bueno, y ahora, para dar inauguración, creo que al Congreso, las palabras de la vicerrectora, a la cual le doy paso con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Bien, yo voy a ser muy, muy breve. Antes hablé de la importancia de los estudios de género para nuestra Universidad de Oviedo, y ahora, para cerrar, quiero hablar solamente un poquito de la importancia que para la Universidad de Oviedo tiene Hispanoamérica, Latinoamérica, Iberoamérica, dependiendo de lo que incluyamos en ello. La extensión universitaria, que es el departamento que yo dirijo, el vicerrectorado que yo llevo, nace en la Universidad de Oviedo, precisamente a finales del siglo XIX, y se extiende por toda España, y se extiende también por Hispanoamérica, por Iberoamérica o Latinoamérica. Se extiende como con una vocación de extender, de llevar la cultura, llevar el conocimiento, llevar la innovación a todos los territorios. Nosotros tenemos una vocación desde esta universidad de relación con América potentísima, que va más allá. Yo, cuando miraba que era sobre todo gente de Uruguay, dije, ¿pero qué sabemos de Uruguay? Pues sabemos, hemos leído a Juan Carlos Onetti, conocemos la obra de Eladio Dieste, sabemos aquello que Montevideo le llamaban la tacita de plata y alguna cosita más, ¿no? Sabemos sobre todo de la política última, que admiramos en muchas ocasiones. Pero nosotros pensamos que Uruguay o toda Latinoamérica es mucho más que eso. Es mucho más que eso, y eso lo demuestra este tipo de congresos, este tipo de encuentros en los cuales, de ida y vuelta y de vuelta a ida, vamos viendo que tenemos mucho en común, mucha relación. Entonces, desde aquí lo que quiero es dejar claro que esta universidad apoya toda iniciativa, y este vicerrectorado también, por supuesto, el de internacional también, toda iniciativa de relación con un continente con el que tenemos mucho en común. Y antes de inaugurar, tengo que decirlo, que esta vicerrectora nació en Santiago de Chile. Yo tengo doble nacionalidad, chilena y española, y gran parte de mi familia está allí. Y mi tesis doctoral fue sobre relaciones entre España y América. Entonces, a mí me llega mucho todo lo que ustedes hacen. Me encanta estar aquí, me lo disfruto de verdad, aparte emocionalmente, aparte intelectualmente. Así que con esto me tengo que ir al Consejo Rectoral, que lo tenemos ahora mismo, que era inaugurado el primer Congreso de Género, Desastres y Riesgos, con gran placer por mi parte, y salud para todos. Gracias. Y me tengo que desconectar, lo siento, me tengo que ir. Suerte. No sé si salir. Muy bien. Bueno, no sé, Montserrat, si queréis dar... Ah, está Sandra de Mau por aquí. Muy bien. ¿Queréis dar paso? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Hola, hola Sandra. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas tardes a todas las que estáis de este lado del Atlántico, buenos días a las que estáis del otro lado, a las conectadas desde Latinoamérica. Yo soy Sandra Dema Moreno, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, y como decía Monse antes, pues tengo el placer de codirigir junto con ella este proyecto Género, Desastres y Riesgos, que llevamos trabajando en él desde el año 2017 y que con estas jornadas queremos clausurar, aunque el proyecto dura hasta septiembre. Bueno, quería empezar dándoos las gracias a todo el mundo por haberos inscrito. Estamos realmente entusiasmadas con la enorme acogida que ha tenido esto. Somos ya
prácticamente 1.500 personas las que están conectadas en la tarde, mañana de hoy, y las que van a estarlo en los próximos 3 días. O sea que se convierte esto en un macro escenario estupendo para poder debatir de estas cuestiones sobre género, desastres y riesgos. Os agradezco a la mesa inaugural vuestras palabras tan emocionadas y emocionantes. Así que, creo que el éxito de esta convocatoria responde a muchos factores. El primero es una enorme necesidad de conocer, de debatir cómo afectan las relaciones de género a los riesgos y a los desastres que afrontamos en las sociedades contemporáneas. La otra razón, lo ha dicho Montse y la habéis mencionado alguna gente también, ¿no? Este contexto de pandemia en el que nos movemos ahora mismo, que nos ha hecho claramente conscientes, sobre todo a quienes no trabajamos en estos ámbitos, de la importancia que tienen los fenómenos catastróficos y los riesgos a escala planetaria, y esperamos que este encuentro nos sirva o nos permita dar respuesta a algunos de los principales interrogantes y retos que se nos plantean en este ámbito. Pero si tuviera que decir cuál es la principal razón por la que hoy 1.500 personas estamos conectadas, creo que comparto buena parte de lo que han dicho Liamar y Carmen. En realidad es porque tenemos o formamos parte de una enorme red latinoamericana que ojalá sea muchísimo más grande en el futuro, que da sus frutos y que nos sitúa los temas en la agenda y que nos permite avanzar, porque si no es de manera colectiva, los avances no nos llevan muy lejos, y desde luego los avances de los movimientos sociales son así, ¿no? O sea que un placer, un privilegio y un lujo compartir esta tarde con todas vosotras. Bueno, al preparar el programa del Congreso, que estuvimos diseñando ahí duramente las compañeras del Proyecto Gender, a las que doy las gracias también en esta primera intervención por todo su esfuerzo a lo largo de estos años, pero en particular por el trabajo para plasmarlo en este Congreso, ¿no? Pensamos que queríamos una conferencia que nos permitiera situar el marco analítico general de partida. Y para ello pensamos desde el minuto cero, tengo que decirlo, no fue una cosa de los últimos tiempos, sino que desde el minuto cero pensamos en Ramón Ramos. ¿Y por qué Ramón? Bueno, Ramón para nosotras es un referente en la teoría sociológica y en la sociología del riesgo, entre otros ámbitos. Es catedrático emérito de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en nuestro país, donde ha ocupado numerosos cargos académicos. Ha sido también presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha dirigido dos de las revistas más prestigiosas de la sociología española, como es Política y Sociedad, que seguramente conocéis, y también la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Forma parte de varios consejos de redacción y consejos asesores de innumerables revistas. Tiene artículos publicados en la mayor parte de las revistas de sociología españolas y de Latinoamérica también, y de alguna otra en inglés. Y tiene también muchos artículos en el ámbito de la divulgación y el debate, ¿no? Es autor y coautor de algunas de las publicaciones que yo creo que no podemos ignorar quienes nos encargamos de trabajar en el ámbito de los desastres y los riesgos desde diferentes perspectivas, e incluso de quienes trabajamos en los estudios de género. Por ejemplo, para mí, uno de los libros fundamentales, un libro pionero en la sociología española, es Cronos dividido, sobre la desigualdad en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, del año 1990, que ahora nos suena ya años a, pero en realidad pues estos estudios fueron centrales, ¿no? O su obra Tiempo y Sociedad, que compiló en el año 92, o por ejemplo desde el punto de vista de la teoría sociológica, mucha relevancia la sociología de Emil Durkheim, Ciencia Social, Tiempo y Religión, y en el ámbito de la sociología del riesgo para mí son imprescindibles dos libros, como son Globalización, Riesgo y Reflexividad, que editó junto con Fernando García Selgas, y el más reciente Tragedia y Sociología del año 18, ¿no? Agradezco muchísimo a Ramón que haya aceptado la invitación del equipo Gender a participar en este congreso, y en la conferencia que vamos a tener a continuación va a exponer algunos de sus conocimientos sobre estas cuestiones al abordar el análisis de la sociedad actual como una sociedad del riesgo, haciendo referencia a dos aspectos de tremenda actualidad, como son los cambios climáticos, y él mismo al decidir el título decidió que esto fuera en plural, y las pandemias.
Así que nada, bienvenido Ramón, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, es un verdadero placer tenerte con nosotras y sin más te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a los y las organizadores del evento el que me invitarais y que me dierais suficiente libertad como para escoger el título de la conferencia. Y bueno, de alguna manera yo voy a soslayar los temas de género en mi conferencia, lo dije desde el principio, y te agradezco que hayas recordado que al tema le he dedicado diversas publicaciones desde los años 90, cuando no era tan usual trabajar estos temas. Bien, vamos a entrar en la conferencia, la sociedad actual como sociedad de riesgo, 2 puntos, pandemias y cambios climáticos. Empiezo así. En la actualidad todos estamos al tanto de las subidas y bajadas de los índices de contagio más significativos, de los porcentajes de ocupación de las camas en las UCIs, de la contagiosidad del virus en los distintos grupos de edad, de la probabilidad de contagiarnos en locales cerrados o abiertos, y por no hacer la lista infinita que se podría hacer, de las expectativas de llegar a contagiarse de quienes están vacunados. Todos estos son saberes situados firmemente en el día a día, que desde luego eran saberes más bien esotéricos de especialistas si nos situamos en estas mismas fechas en el año 2019, es decir, hace bien poco. ¿Qué muestra toda esta inflación de datos? Muestran 2 cosas y ambas se relacionan con el riesgo. Por un lado, muestran series estadísticas que fijan porcentajes y por el otro, probabilidades de cara al futuro. Y de la mano de ellas anuncian políticas prudenciales, así las voy a llamar, para encauzar o limitar lo que podría ocurrir. Estos son los pilares de lo que todos llamamos análisis del riesgo. Riesgo en este caso de contagio, enfermedad o muerte. Podríamos así pensar que una sociedad que se comunica prestando una obsesiva atención a estos tópicos es una sociedad del riesgo, o por lo menos en la que el riesgo tiene una indudable relevancia más allá de los cenáculos de los especialistas. Fijémonos ahora en un telón de fondo muy de actualidad, que es indudable que nos inquieta, aunque sea todavía, creo que todavía, en un grado algo menor que la pandemia. Me refiero al cambio climático, más bien a los cambios climáticos. No entro en averiguaciones sobre si la pandemia o el cambio climático son caras de lo mismo, o al menos parientes cercanos, o efectos de una causalidad de fondo en la que se une la globalización, el capitalismo mundial, la colonización de tierras vírgenes, la movilidad espacial de la humanidad y tantas otras cosas. No es esto lo que aquí interesa saber. Tengan o no el mismo origen y sean o no primos hermanos, la pandemia y el cambio climático interpelan ambos al riesgo. Cuando leemos los informes del IPCC o simplemente atendemos a lo que los divulgadores de esos estudios nos comunican, lo que encontramos es la presencia masiva del riesgo. Según han subrayado los estudiosos de esos documentos, se trata del término técnico de empleo más frecuente, el riesgo. Tiene, por otro lado, un protagonismo creciente cuando se pasa del diagnóstico de la situación climática a la presentación de los escenarios de futuro y las posibles medidas de adaptación, resiliencia o mitigación de sus consecuencias. Los riesgos están omnipresentes, riesgos que además el mismo informe denomina riesgos clave y que, según se dice en algunos casos, constituyen, y es una cita textual, motivos especiales de preocupación. Alcanzamos así una primera conclusión. La pandemia vírica y el cambio climático, siendo como son los temas de nuestro tiempo, se presentan a la discusión pública como temas envueltos en el lenguaje del riesgo. No digo que estos sean los únicos temas de relevancia actual. Es obvio que no es así, y evidentemente el Congreso lo demostrará. Ni que acaparen la atención por el riesgo.
hay otros riesgos tan relevantes como estos. Digo simplemente que, siendo de enorme relevancia, ambos nos presentan en primera línea la atención, en primera línea de atención, el riesgo, y lo presentan en algunas de sus caras más significativas. Riesgo que amenaza nuestra salud como grupo y riesgo que amenaza nuestra supervivencia como especie. Es evidente que se trata de dos riesgos muy, muy atendibles. Algunos los llaman riesgos existenciales y tienen toda la razón al denominarlos así, pues es nuestra existencia la que ponen en vilo. La pregunta que surge parece ineludible una vez hecha esta comprimida introducción. ¿Qué se significa cuando se habla del riesgo del contagio, del riesgo climático? ¿Tiene el concepto de riesgo una semántica clara y firme o arrastra significaciones muy dispares que se activan o no según contextos? A lo que estos interrogantes apuntan es ciertamente a la semántica del riesgo. Parece que no nos queda más remedio que hacer una mínima, digo mínima, incursión por este territorio para ver de qué estamos hablando cuando utilizamos este concepto. Para no agotar nuestro tiempo, el tiempo de esta charla, en un tema que es muy complicado y que tiene muchos pliegues, desde luego, voy a simplificar extremadamente mi propuesta. Dejo de lado la genealogía histórica del riesgo que muchos han estudiado y que es muy relevante, ciertamente, pero la dejo de lado. Mi propuesta es la que sigue. El concepto de riesgo está sometido a claras fluctuaciones que enfatizan o extreman alguno de los planos de significación que les son propios. Limitándonos a los esenciales, a los planos esenciales, esos son cuatro. Es la propuesta que hago, es muy simplificadora, ¿eh? Por un lado el futuro, por otro lado la incertidumbre, por otro lado la exposición a daños y por otro lado la decisión. Bastarán unas pocas indicaciones para aclarar lo que acabo de adelantar. Primer plano que está ligado a la semántica del riesgo, el futuro. Es evidente que el riesgo no se refiere a nada que esté ocurriendo ahora, en el presente, sino a la eventualidad de lo que pueda ocurrir en un tiempo que no es todavía. A ese tiempo lo llamamos futuro y a lo que atendemos lo denominamos expectativas. Como el futuro y las expectativas se construyen socialmente, y este es un resultado de la sociología de los últimos 60 años, y se construye además socialmente de formas muy diversas y encontradas, entonces los riesgos habrá que entenderlos en el marco de esos cambiantes escenarios que podemos llamar futurizaciones. La realidad se futuriza de muchas maneras y según se futuriza de muchas maneras, también los riesgos que comporta. Segundo plano significativo, la incertidumbre. No se puede hablar de riesgo sin hablar de incertidumbre. El riesgo se refiere siempre a un futuro incierto. Por incertidumbre hay que entender aquí las limitaciones cualitativas o cuantitativas del conocimiento disponible, es decir, su incompletitud y su distorsión. Esas limitaciones lindan con la ignorancia o incluso con algo más grave que es la ignorancia de la ignorancia. Lo que pretenden siempre las tecnologías del riesgo frente a otras tecnologías es reducir sustantivamente la incertidumbre y hacerla administrable. Esto es lo importante. La reducción más típica consiste en probabilizar la incertidumbre, convertir lo incierto en probable o improbable. Se supone así que, aunque se disponga de un conocimiento limitado y de fiabilidad problemática, se puede al menos asignar probabilidades a lo que pueda ocurrir en el futuro y, en consecuencia, hacer el futuro incierto calculable. Esto es importantísimo, ¿no? Y esta es la gran aportación del riesgo. Tercer plano de significación. El riesgo supone siempre exposición a daños. Vamos a llamarlo así, exposición a daños. Tal vez sea este el plano más distintivo y crucial del concepto. El riesgo nos expone a daños que pueden ser de muy distinto tipo. Su casuística es infinita, por eso lo podemos aplicar en los contextos más diversos. Los antropólogos aseguran que en esa casuística se resumen los males que cada cultura considera dignos de atención. De aquí que difieran según grupos
y que lo que es riesgo para unos no lo sea para otros. Hay que destacar además que la exposición a daños está teñida siempre de ambivalencia, no solo porque el riesgo puede ser buscado expresamente como experiencia relevante, sino también porque el riesgo abre oportunidades que no tendríamos si no nos expusiéramos. La lógica de los socios de alto riesgo ejemplifica lo primero, que es ponerse consciente y voluntariamente a riesgos, y las inversiones en bolsa, lo segundo. Me arriesgo para tener, se supone, una oportunidad. Sin esta ambivalencia, el amor-odio por el riesgo, y subrayo esta ambivalencia de amor-odio por el riesgo, tan característico de los tiempos que vivimos, carecería de sentido. Cuarto y último plano de significación, las decisiones. Los riesgos son siempre objetos de decisiones y generan ulteriores decisiones. Luhmann, que es uno de los sociólogos eminentes que ha tratado de manera sistemáticamente el tema del riesgo, Luhmann destaca que la diferencia entre riesgo y peligro radica justamente en esto. Ambos, riesgo y peligro, nos exponen a daños, pero mientras el peligro se refiere a daños que provienen del entorno y no nos pueden ser atribuidos, vienen de fuera, no somos nosotros, los riesgos provienen de las decisiones que hemos adoptado, que nos han de ser atribuidas y de las que, en razón de esto, hemos de responsabilizarnos y podríamos arrepentirnos. Destaquemos además que los sujetos que deciden pueden ser individuos, pero también grupos o instituciones, y que lo hacen utilizando las indicaciones de tecnologías, racionalidades de cálculo o dispositivos que fundamentan lo decidido y supuestamente aseguran el éxito final. Si tenemos que decidir, es porque además tenemos a disposición en el mundo de los riesgos tecnologías potentes que nos ayudan y que en principio nos prometen éxito final. Bien, dejemos aquí el esclarecimiento de estos cuatro planos. Mi propuesta es que su juego permite hacer inteligibles las recurrentes variaciones en la semántica social del riesgo. Según se conciba el futuro, o la incertidumbre, o los daños atendibles, o la lógica de las decisiones, tendremos conceptos diferentes de riesgo. También los tendremos según se enfatice más o menos uno de los planos sobre los demás. En definitiva, y dado el juego que entretejen estos diferentes planos, no nos queda sino que concluir que son muchas, y no siempre coincidentes, las concepciones del riesgo, muchas las racionalidades que los animan, y muchas y complejas sus relaciones con otros conceptos afines, especialmente con los que apuntan a otras de las posibles caras de la incertidumbre. Pero aunque sean muchas las variaciones, la tesis que propongo es que el riesgo siempre se referirá a un entramado en el que se relaciona el futuro por venir, la incertidumbre que tenemos frente a él, los daños a los que nos exponemos y las decisiones a adoptar. Si falta alguno de estos cuatro elementos, futuro, incertidumbre, daños o decisiones, si falta alguno de ellos, entonces no estamos ante algo que se haya de denominar propiamente riesgo. Veremos más adelante la relevancia que tiene esto y sobre todo cómo se proyecta sobre la tesis final, que será que estamos y no estamos ante una sociedad del riesgo. Anuncio la paradoja y después la veremos. Bien, alcanzado este punto, vamos a seguir dando algún paso. Más allá de la semántica del riesgo, lo que nos interesa es atender a lo que las ciencias sociales, y bueno, especialmente las disciplinas que nos son más cercanas, como la sociología, la antropología y la ciencia política, han tenido a bien proponer sobre el riesgo, es decir, cómo conciben su papel en nuestra sociedad, qué constelación de riesgos se enfrentan, cuáles son sus relaciones con otras formas de saber hacer, si es sensato o no, porque esto es muy debatido, proponer que vivimos en una sociedad del riesgo y qué podría significar tal cosa. Mi propuesta es que para realizar, aunque sea de forma muy, muy sintética, como será esta tarea, es preciso tomar en consideración
la concepción más simple pero hegemónica del riesgo. ¿Por qué? Pues por la razón de que las ciencias sociales, e incluso algunas variantes de la economía, pero sobre todo las otras ciencias sociales, han ido conformando su manera de enfrentar el riesgo como crítica de esa forma hegemónica de concebirlo. Y entiéndase crítica en el doble sentido que usualmente tiene. Mostrar sus insuficiencias, limitaciones y miopías, pero también proponer una alternativa que sea, por lo menos se propone, mucho más rica. Bien, partamos entonces de la forma hegemónica. Pues la fórmula hegemónica es conocida por todos. Se supone que el riesgo es el producto de la probabilidad de que algo ocurra y de la magnitud del daño que puede comportar. R riesgo igual a P probabilidad por D daño. Y esto aparece en todos los manuales por ahí. Como se supone que ambos datos, probabilidad y daño, son cuantificables, entonces el riesgo puede calcularse matemáticamente, lo que lo convierte en una tecnología cuyos resultados deberían recibir un respaldo universal. En consecuencia, someter nuestras decisiones al cálculo de riesgos debería acabar con las discusiones y desacuerdos que nos enfrentan e instalarnos en una sociedad sin disputas, sólidamente gestionada por una tecnología racional inobjetable. Evidentemente, las cosas no son tan felices o tan simples, sino que son mucho más complicadas y susceptibles de enjuiciamientos muy encontrados. No voy a entrar en la relación completa y cuidadosa de las objeciones que se han opuesto a esta forma tan dominante de concebir el riesgo. Ya en algunas variantes de la economía, de la teoría económica, aparecieron objeciones, como muestra el caso de la teoría de la racionalidad limitada, que en contra de lo que propone el modelo, subraya que los actores económicos no hacen indagaciones exhaustivas sobre probabilidades y daños al tomar decisiones sobre riesgo, sino que se limitan en el tiempo a hacer solo unas cuantas indagaciones, un número limitado de indagaciones, y se contentan con algo que sea suficientemente satisfactorio, aunque no sea lo mejor posible. De todas maneras, las objeciones más relevantes a esa fórmula hegemónica del riesgo no vinieron tanto de la economía, evidentemente, sino de la psicología y de la antropología cultural, por lo menos en un principio. Después veremos que hay otras alternativas. Los psicólogos sociales mostraron que a la hora de aceptar o rechazar riesgos, la gente toma en consideración múltiples razones que se hallan lejos del cálculo numérico de daños y probabilidades que postulan los proponentes de la teoría de la decisión racional. Son sesgos psicológicos, ¿no?, arraigados en la psique humana y tienen que ver con lo que se considera comprensible, familiar, justo, usual, consensuado, digno o bueno en términos inmediatos. Si no se toman en consideración estos sesgos, malamente se entenderá las razones que las tienen, que llevan a los seres humanos de carne y hueso a aceptar de forma aparentemente irracional algunos riesgos y huir de otros. Los psicólogos optan así por un sobrio realismo frente al idealismo desatado de los teóricos de la decisión racional. Lo que los psicólogos quieren saber es cuáles son las razones concretas y específicas que cada uno aduce para aceptar o rehuir un determinado riesgo. Por su parte, los antropólogos culturales, en una cruzada que puso en marcha ya en los años 60 Mary Douglas, y todo viene de Mary Douglas, no se limitan a desvelar la complejidad de las decisiones de riesgo, sino que pretenden dar un paso adicional hacia una mayor abstracción, más allá del factorialismo simple de los psicólogos. Lo que proponen es que no podemos comprender la percepción del riesgo, sus evaluaciones, los modos de enfrentarlo y gestionarlo, si no tomamos en consideración, y esta es la opción típica de los antropólogos, ¿no?, las raíces culturales de los actores que enfrentan ese problema.
El riesgo es una construcción cultural en el sentido preciso de que es la cultura en la que estamos integrados la que decide en qué consiste nuestra identidad y cuáles son las cosas que ocurren en el mundo que pueden ponerla en peligro o preservarla. De ahí el aforismo central de este enfoque. Dime cuál es tu universo cultural y te diré qué riesgos tienes que enfrentar y cuáles serán tus actitudes, en unos casos de aceptación y en otros casos de rechazo. Para facilitar más las cosas, Mary Douglas y seguidores proponen un modelo muy simple y operativo sobre matrices culturales que reducen a 4. Es una simplificación extrema, pero bueno, ellos juegan con ello. No voy a entrar en especificarlo. Su utilidad ha sido puesta a prueba en las indagaciones sobre el riesgo medioambiental, que llegan también a las indagaciones antropológicas sobre los cambios climáticos, que han evidenciado cómo la lucha de las percepciones de riesgo se afianzan en imágenes enfrentadas de la naturaleza, cuya clave solo puede ser cultural. Si se concibe culturalmente la naturaleza como amable, o como caprichosa, o como equilibrada, por poner unas posibilidades, entonces se concebirán de forma muy específica los riesgos medioambientales que se enfrentan. Hay una línea de investigaciones antropológicas que van por ahí. Bien, hasta aquí las propuestas de la antropología cultural y de la psicología. Es obvio que no todo es antropología o psicología social en este campo de estudios y que hay otras aproximaciones que merece la pena atender. Me fijaré en un número limitado de ellas que son, por otro lado, las que considero más relevantes. La primera viene de Foucault y sus seguidores. ¿En qué consiste la práctica de producción de conocimientos a la que se entregaba Foucault? Bueno, esto es un arcano. ¿Cuál es la identidad? ¿Era filósofo, era historiador, era pensador del poder, etcétera, etcétera? Existen muchas posibilidades. Lo que constato es que siendo de orden marcadamente histórico, sus indagaciones, tienen un evidente espesor sociológico que no siempre ha sido explotado suficientemente. Yo creo que esto es una carencia. Digo que tiene un marcado espesor sociológico, sobre todo en lo que propone sobre el riesgo y sus avatares. Esto explica que sus seguidores hayan incorporado sus propuestas al estudio sociológico del riesgo, como más bien dirían, porque esto les pondría nervioso, estudio del riesgo, más bien dirían de los riesgos y las incertidumbres, todo en plural. En sus conocidos cursos del Collège de France de 1977-78 y 78-79, muy correctamente traducidos al castellano y disponibles, Foucault aborda el riesgo como un dispositivo de seguridad ligado a la gubernamentalidad liberal y a la biopolítica. Es en esos cursos cuando introduce también estos conceptos, la gubernamentalidad y la biopolítica. Pues bien, de la mano de eso aparece también la idea de un dispositivo de seguridad de riesgo. Forma parte ese dispositivo de un novedoso arte de gobierno que pretende resolver lo que todos los artes de gobierno, a saber, qué gobernar, cómo gobernar, ¿y para qué gobernar? Son las preguntas típicas, ¿no?, que enfrenta Foucault. Por gobierno entiende, como es sabido, la conducción de la conducta. Que por medio del riesgo se gobierne la conducta se logra en un doble movimiento que se encarna en técnicas, racionalidades y prácticas. Por un lado, y como herencia del viejo estado administrativo que floreció en Europa a finales del 17 y a lo largo del 18, acumulando información sobre los aspectos cruciales de la conducta de los súbditos y de los espacios que habitan. Así el Estado acaba conociendo la frecuencia de nacimientos, de funciones, edades, matrimonios, reproducción, enfermedades, condiciones de trabajo, habitación o salubridad y tantas cosas más. Son las estadísticas que acopian una cantidad de información detallada como nunca antes había estado a disposición de las prácticas del gobierno. En razón de esta información estadística se pueden establecer proyecciones probabilistas, y esto es lo importante, sobre lo que ocurrirá en el futuro. Y en el marco de esas proyecciones
se pueden establecer las medidas pertinentes para que se eviten, limiten o compensen eventuales daños y se aprovechen oportunidades. Si se hace lo uno y lo otro, el Estado desarrollará una biopolítica que, a la vez que incrementa el bienestar de la población, aumenta también su riqueza y su potencia en relación con otros estados. Los dispositivos de fijación, evaluación y gestión de riesgos se convierten así en elementos relevantes del nuevo arte de gobernar. Esta es la propuesta de Foucault. Sus consecuciones son altas, permiten que los antiguos súbditos se conviertan en ciudadanos libres que, sin embargo, se sienten y viven seguros. Las condiciones que hacen posible el surgimiento del Estado social o de bienestar se hacen así presentes. Foucault se limitará a bocetarlas como de pasada. Serán sus seguidores o próximos, como Ewald, como Ross, como Castel, entre otros, hay muchos que trabajan en esta línea, los que trazarán su genealogía y la crisis que desata y está en el origen de la reacción neoliberal que ya el mismo Foucault había apuntado. Los dispositivos de seguridad del riesgo, que habían sido socializados o estatalizados poco a poco, dan marcha atrás hacia su apropiación puramente individual. El neoliberalismo triunfante pretende que solo los individuos, en el ejercicio pleno de su libertad, pueden gestionar sus riesgos y proceder a las aseguraciones que consideren oportunas para mantener esa libertad sin la que no son nada. Ese es el discurso central, ¿no? Resulta así que los riesgos son a la vez desocializados e individualizados. En cualquiera de los casos, siguen siendo dispositivos fundamentales del arte de gobernarse a sí mismo o de gobernar a los demás. Como se puede comprobar, Foucault y los foucaultianos, para ellos el riesgo deja de ser simplemente una tecnología de cálculo racional, más o menos sesgada por irracionalidades, como mostraron los psicólogos, o un espejo en el que se puede leer la identidad cultural de un grupo que, al fijar su riesgofilia y riesgofobia, definen qué es y en qué mundo de sentido pretenden vivir, como hacen los antropólogos culturales. Lo que se nos propone es muy otro, y es que el riesgo forma parte de un arte de gobernar en grande y en pequeño, que sufre a lo largo del tiempo hondas transformaciones de la mano del surgimiento de nuevas prácticas de poder. La historia del riesgo se convierte así en historia del poder, o encuentra en los cambios y variaciones de las prácticas de poder su clave de inteligibilidad. No suponen con esto los foucaultianos que vivamos en una sociedad del riesgo, es decir, que sea el riesgo el núcleo estructurador de la sociedad en la que vivimos. En esto insisten mucho. No estamos en una sociedad del riesgo. Y contra esto tiene una doble objeción. La primera y principal es que niegan que se pueda establecer un núcleo de lo sociohistórico, un centro que estructure y dinamice las sociedades humanas. Esto es consustancial a su enfoque de los fenómenos sociohistóricos. La segunda objeción está más apegada a tierra y dice que en realidad, más que riesgo, es decir, algo unitario y siempre lo mismo, lo que realmente encontramos si estudiamos con cuidado las cosas son riesgos, es decir, formas variadas que, aunque tengan algún aire de familia, muestran diferencias significativas. Es más, como asegura Pat O'Malley, uno de los foucaultianos más creativos en este campo de indagaciones, no solo hay que distinguir tipos variados de riesgos, sino también tipos variados de tecnologías para enfrentar las incertidumbres que son resistentes a probabilizaciones. La pluralidad, en última instancia, es la nota y en ningún caso estamos ante el cemento o el disolvente de lo social. Ni sociedad del riesgo, ni sociedad de la incertidumbre. Las sociedades, vienen a decir, son complejos, heterogéneos, en los que se enredan y chocan variadas tecnologías de gobierno de sí y de los otros. En esto concluye esta línea de indagación sobre el riesgo. Esta atención al riesgo, sus plurales manifestaciones
y sus complejas relaciones con la incertidumbre es también característica de una línea de investigación que denominaré de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Línea que no está vertebrada de forma unitaria y en la que coexisten puntos de vista distintos y en algunos casos incluso enfrentados. Voy a limitar mi atención, y también va a ser muy sintética, a ciertas aportaciones de, por un lado, Brian Wynne, que es uno de los grandes de la sociología de la ciencia y la tecnología actual, aunque ya es un hombre mayor. Bueno, todos somos muy mayores. Y otras aportaciones de Funtovich y Ravetz, proponentes de la idea de la ciencia posnormal. Sus preguntas típicas son, ¿cuáles son las relaciones entre los cálculos de riesgo, la tecnociencia y una ciudadanía que confía y desconfía a la vez de sus dictados? ¿Podemos enfrentar los graves problemas medioambientales recurriendo a los expertos en riesgos? ¿No será que hay que ir más allá y rediseñar las relaciones entre tecnociencia y sociedad en una época como la actual, una época como la actual, de amenazas medioambientales graves? La respuesta que brindan a estas preguntas tiene indudable interés. Vamos a verlo, ya digo que de forma muy comprimida. Presentaré, por un lado, la propuesta de Brian Wynne. Según muestran sus investigaciones, son muy plurales y muchas de ellas muy pegadas al terreno, la tecnología del riesgo es el dispositivo al que suelen recurrir los expertos cuando se trata de guiar la conducta de los legos, es decir, la conducta de los demás, de los no especialistas. Reduciendo lo que puede ocurrir a probabilidades que permiten cálculos precisos, fijan los modelos de conducta que los que carecen de experticia habrían de seguir para superar con éxito los problemas que enfrentan. Los legos suelen ser reticentes o mostrar ambivalencias que parecen sugerir que aceptan y no aceptan a la vez lo que los expertos les dictan. Hay una ambivalencia de los legos en relación a los expertos. Pero las reticencias y ambivalencias nada pueden, pues el cálculo de riesgo se muestra tan compacto e inobjetable que convierte en irracional o aparentemente irracional cualquier resistencia. Y con todo, Wynne desvela que las reticencias y ambivalencias de los legos tienen fundamentos sólidos, no son reacciones irracionales, por llamarlos así. No solo porque no es infrecuente que los expertos se equivoquen, todos lo sabemos, sino sobre todo porque muestran como más compacto e indubitable un conocimiento que es en realidad más débil y conjetural de lo que se da a entender. Según muestra Wynne, en una parte nada desdeñable, la experticia presenta como probable o incluso como cierto lo que, si se considera más en profundidad y con datos más contrastados, no sería sino incierto o incluso indeterminado. Se presenta así como si resultado de un análisis de riesgo que permite fijar probabilísticamente los estados futuros del mundo, lo que en realidad son conjeturas o simplificaciones o idealizaciones que solo pueden fundamentar un saber de incertidumbres, indeterminaciones de fondo o ignorancias. El riesgo se convierte así en una técnica que legitima el saber superior de los expertos y pretende fundamentar su posición como guías de la buena conducta de los demás. La alternativa de Wynne es que, en contra de esa tendencia tan arraigada, la tecnociencia presente con más realismo y modestia sus saberes, esta es una propuesta interesante, con más realismo y modestia sus saberes, y limite sus análisis de riesgos a aquellos casos en los que realmente es posible, en función de la limitada complejidad del objeto observado y de la fiabilidad de la serie estadística de que se dispone, es posible especificar probabilidades a los acontecimientos del mundo y fijar en consecuencias sólidas pautas de acción que guíen la conducta de los demás. Bien, Funtovich y Ravetz son los proponentes, muy conocidos, del modelo que llaman de la ciencia posnormal. Un modelo
que ha dinamizado múltiples investigaciones en el campo de estudio de los riesgos medioambientales, y que es muy utilizado como punto de referencia, por lo menos. ¿Qué es la ciencia posnormal? Bueno, una ciencia alternativa a la ciencia normal, es evidente, eso sería descubrir el Mediterráneo, pero alternativa a la ciencia básica, al aplicado o incluso a la experticia profesional, tal como se entiende normalmente. ¿En qué se diferencia esa ciencia posnormal? Esta es la idea fundamental. Pues se diferencia en un conjunto de rasgos que indican algo que difiere seriamente de la ciencia normal en el sentido que le había dado Kuhn, ¿no?, que es el padre de la idea. Por un lado, la ciencia posnormal estudia objetos poblados de incertidumbres no despejables, que incluso se pueden situar más allá de la frontera de la ignorancia. Por otro lado, se trata de objetos sometidos a fuertes disputas sociales, ya que afectan a valores o concepciones de lo que es bueno y deseable sobre los que no existe un consenso universal y es muy difícil que llegue a existir. Resulta, además, que esos casos en disputa y llenos de incertidumbres arrastran consigo múltiples amenazas, de forma que hay que convenir que es mucho lo que está en juego y que, dependiendo de la solución que se le dé, muchos pueden ser los perjudicados de forma sustantiva. Por último, es propio de estos casos que las decisiones no se pueden posponer para calibrarlas, compensarlas y consensuarlas, pues la situación es altamente demandante y hay que decidir y actuar ya, es urgente. Algo incierto, disputado, amenazante y urgente no parece que pueda ser abordado y resuelto en los términos de la ciencia normal, pero tampoco en los términos de los análisis de riesgo que reducen las incertidumbres a probabilidades. Que enfrentamos riesgos parece claro, pues nos exponemos a daños y tenemos que adoptar decisiones, pero a la vez no podemos gestionarlos utilizando tecnologías de riesgo porque no podemos despejar las incertidumbres e incluso hemos de admitir que existen fuertes ignorancias de fondo. En tales situaciones, y por volver al problema de Wing, los legos no pueden dejar las deliberaciones y decisiones en manos de los expertos. Esa es la propuesta fundamental, ¿no? Y es necesario ampliar socialmente el círculo de evaluadores y decisores para incorporar a amplios sectores de la población afectada. En esto consiste el replanteamiento de las relaciones entre tecnociencia y sociedad que propone el modelo de ciencia posnormal y que es especialmente relevante en campos como el de la pandemia viral actual o en el campo del cambio climático. Parece así que de la mano de las indagaciones de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología nos situamos en la frontera del riesgo, en un territorio que, como todo territorio de frontera, está sometido a una dinámica contradictoria de separación y unión. Toda frontera une y separa, ¿no? Separación, por un lado, pues se pretende delimitar la frontera de los análisis que los análisis de riesgos no deben cruzar, pero también unión, pues es fácil observar cómo el riesgo se transmuta en incertidumbre o ignorancia o viceversa. Bien, este juego es también muy visible en la última línea de investigación que voy a abordar, la protagonizada, parece que es inevitable en un tema de este tipo, por Beck, Ulrich Beck, ¿no? Es notoria su paternidad de ese diagnóstico de época que lanzó en 1986, hace ya mucho tiempo, ¿no?, año de la publicación de su libro, según el cual, según el diagnóstico, vivimos en una sociedad del riesgo. No se trata de que el riesgo sea una característica sobresaliente, sino algo más radical. Es el cemento y a la vez el disolvente de la sociedad actual. Es el núcleo estructurador, por decirlo así. Vivimos, pues, en la sociedad del riesgo y esto Beck lo ha seguido asegurando a lo largo de su extensísima obra, en la que ciertamente el diagnóstico ha sufrido transformaciones y ampliaciones que seguramente conoceremos, pero nunca ha sido puesto en cuestión. ¿Y qué significa, y esta es la pregunta relevante, qué significa eso de que vivamos en la sociedad del riesgo? Veamos, el diagnóstico viene de la mano de una teoría general del cambio social en la que no vamos a demorarnos, no se preocupe nadie, pero que tampoco se puede eludir totalmente.
Esta teoría propone que nos encontramos en una segunda fase del proceso de modernización, en la que la modernidad se aplica reflexivamente a sí misma y, por lo tanto, a los resultados que ella misma ha alcanzado. El resultado de ello es que los mecanismos o dispositivos de seguridad que la tradición aportaba son destruidos, erradicados, dando lugar a una nueva situación en la que todo se pone en riesgo. Y efectivamente todo se pone en riesgo, o parece ponerse en riesgo. Desde los espacios más íntimos de la individualidad hasta los espacios más externos del medio ambiente en el que se asienta el sistema social, pasando por toda suerte de relaciones sociales como son las relaciones amorosas, familiares, de convivencia o de trabajo. En todos estos espacios hay riesgos, ¿eh?, no administrados todavía. Ese riesgo generalizado y desatado aparece con todo acompañado de una promesa que sosiega. Es la promesa de que los daños que amenazan nuestro futuro y ante los que hay que adoptar decisiones podrán ser objeto de potentes tecnologías de previsión y prevención. Las primeras, las de previsión, mostrarán las probabilidades de que distintos sujetos, objetos y entornos estén expuestos a daños futuros. Las segundas, las llamadas tecnologías de la prevención, tomarán en consideración esas previsiones y adoptarán medidas para limitar o paliar los daños y, en el caso de que ocurran, compensarlos. Las estadísticas sociales y sus típicas asignaciones de probabilidades a los eventos y los sistemas de seguros sociales son la clave de bóveda de esa promesa de seguridad que la segunda modernidad airea frente a los riesgos que ella misma ha desatado. ¿Qué ocurre con esa promesa implícita? Y que es la base del pacto constitucional real, ¿no? Pues lo que ocurre es que no se cumple, de forma que la sociedad emergente queda expuesta a daños crecientes que ensombrecen su futuro y la abocan a decisiones a ciegas, mientras no dispone de tecnología suficientemente seguras de previsión y prevención. No dispone de tecnologías fiables de previsión porque enfrenta objetos dotados de una complejidad tal que hace imposible que sus incertidumbres e ignorancias de fondo sean limitadas o despejadas. El caso del cambio climático al que dedicó atención Beck en sus últimos escritos, o más en general el caso de la crisis medioambiental, es paradigmático en este sentido. Su complejidad no es simplificable, ¿no? Pero además tampoco puede disponer de instrumentos de aseguración, compensación, pues en los casos fundamentales no es posible asegurar algo cuya catástrofe arruinaría a las aseguradoras que lo intenten y generaría una crisis económica general. Dejo aquí la reconstrucción de las propuestas de Beck, que ciertamente son más complejas, tienen varias derivadas. Lo que parece relevante en su propuesta sobre la sociedad del riesgo es, o lo que me parece a mí relevante, es la paradoja que hace emerger. En efecto, por lo que se acaba de considerar, tal como la concibe Beck, la sociedad actual es y no es una sociedad del riesgo. Lo es porque, resultado de sus propios mecanismos de cambio y los problemas sistémicos y de relación con el entorno que va generando, suscita serias amenazas de daños graves que proyecta sobre un horizonte de futuro que llama a enfrentar por medio de decisiones. Eso está claro, ¿no? Daños en el futuro frente a los que tenemos que adoptar decisiones, no podemos quedarnos a la espera. Pero no es una sociedad de riesgo, porque en puntos sustantivos ha quebrado las tecnologías de previsión y prevención que son propias de la detección, análisis y gestión del riesgo. En esto consiste su paradoja. Es lo que no puede ser, pero que no puede a la vez dejar de pretender ser. Esta es la paradoja constitutiva de la sociedad. Nos promete administrar los riesgos, gestionarlos adecuadamente, pero carece de instrumentos adecuados para hacerlo. El riesgo se convierte de esta manera en su núcleo central, su paradoja constitutiva,
y por eso puede seguir denominándose sociedad del riesgo. Es el problema de fondo que tenemos. Me aproximo así ya a la finalización de esta charla general sobre el riesgo, las ciencias sociales y la sociedad contemporánea. Partía de la constatación del momento histórico actual en el que, acosados por una pandemia vírica que nos hace comunicarnos de la manera que nos comunicamos, no está mal, pero bueno, evidentemente es mejor el cara a cara, pues parece que estamos abocados a vivir en un riesgo permanente, en función de la pandemia y en función de las amenazas que comporta el cambio climático. Es así, a no dudarlo, pero es así de una forma que ha de incorporar lo que acabamos de desvelar como paradoja de la sociedad del riesgo, tal como la construyen Beck y otra gente que trabaja en una línea semejante de investigación. Si analizamos lo que hacemos cara a la pandemia, constatamos que aplicamos una y mil veces la tecnología del riesgo. Es algo de lo que no podemos prescindir porque queremos saber si nos debemos vacunar o no, a qué edad, con qué frecuencia, con qué consecuencias y mil cosas de este tenor. Todo esto, lo que acabo de anunciar, y podríamos anunciar muchísimas cosas más, es tecnología del riesgo. Ahora bien, cuando empieza el ahora bien es cuando empiezan las cosas interesantes. Ahora bien, si vamos un poco más allá y nos preguntamos cómo podremos en el futuro prevenirnos de otros virus o enfermedades emergentes semejantes, entonces constatamos que las tecnologías de riesgo no bastan. ¿Qué necesitaríamos entonces si no bastan las tecnologías de riesgo? Algo que va más allá y que se denomina en las investigaciones que lo exploran el principio de preparación. Así, tan simple como eso, principio de preparación. ¿Preparación ante qué y cómo? Ahí está lo intrincado del asunto, pues no sabemos con claridad para qué y ante qué nos tenemos que preparar. Porque aun sabiendo que habrá enfermedades emergentes en el futuro con potenciales pandémicos y que antes o después volveremos a estar en las mismas, no sabemos en qué consistirán ni cómo podemos prepararnos de forma efectiva. En razón de esto, estamos abocados a acumular medidas de preparación que solo acontecimientos futuros, sobre los que nuestra ignorancia actual es radical, pues no puede ser de otra manera, solo acontecimientos futuros, nos dirán si valieron o no la pena, si acertamos o no. De ahí la fragilidad de esta manera de enfrentar los daños que en el futuro nos amenazan y demandan decisiones propias. Si por el otro lado atendemos al problema del cambio climático, lo que obtenemos es algo formalmente muy semejante. El cambio climático demanda, a la hora de adaptarse, resistirse y mitigarlo, análisis y gestiones de riesgo. Esto es indudable y lo proclaman los informes de que disponemos sobre el tema y la legislación emergente sobre el cambio climático, que afecta también mecanismos de detección de riesgos y de corrección. Pero de nuevo, la tecnología del riesgo, aunque necesaria, no es suficiente. Esta es la tesis que a mí me interesa. En efecto, al abordar un tema de tal complejidad y en horizontes de futuro tan amplios, en los informes del IPCC se habla de a 100 años vista, a 200, a 300 años vista, sobre la evolución del clima. Es muy difícil establecer modelos realistas sobre esto. Pues al abordar, digo, temas de tal complejidad y en horizontes de futuro tan amplios, no es posible establecer previsiones plausibles ni medidas de prevención con garantías de eficacia. Se supone así que hemos de considerar también preparaciones en el sentido antes mentado, estar preparados para algo que no sabemos en lo que puede consistir. Pero más allá de ello, de lo que se trata es de proceder a la adopción de medidas acordes con otro principio sobre el que se ha discutido mucho últimamente y seguirá discutiéndose en el futuro, que es el principio de precaución, que como sabemos es muy distinto de los principios de previsión y prevención propios de la tecnología del riesgo. ¿Qué dicta el principio de precaución? Bueno, pues presentado en síntesis muy apretada, dicta lo siguiente: que hemos de adoptar medidas drásticas ante el temor de daños graves e irreversibles que se sitúan en el horizonte de futuro, a pesar de,
y esto es lo importante, a pesar de que no podamos tener la certeza, ni podamos fijar las probabilidades de que tales acontecimientos y los daños que comportan vayan a ocurrir. Se trata de un principio de actuación que se abre, como han destacado, hay un texto muy interesante de Latour en diálogo con Beck, que se abre a un principio de aprendizaje continuo en el que sujeto decisor solo está en disposición de reconocer un mundo poblado de incertidumbres e ignorancias e ir decidiendo punto por punto. Se sitúa, pues, más allá del riesgo, pero para enfrentar daños futuros que demandan decisiones en condiciones de incertidumbre o ignorancia. Pero aun cuando estemos más allá del riesgo en sentido estricto, si queremos cumplir con los cuatro aspectos o planos que fijaba al principio de mi intervención, aunque estemos, digo, más allá del riesgo, seguimos en su zona de relevancia y estructuración de la realidad. Y aquí concluyo sin más. Una sociedad de riesgo como la nuestra está abocada a tomar decisiones sobre eventuales males, ya no hablo de daños, sino sobre males, situados en un horizonte de futuro, pero ha de hacerlo trascendiendo o complementando la tecnología tradicional de detección, análisis, evaluación y gestión de riesgos. Esta sería la enseñanza, si es que hay alguna, de esta charla. Y con esto se acaba. Y además he cumplido estrictamente con el tiempo asignado. No sé si habrá sido interesante, pero si ha sido disciplinada temporalmente la conferencia. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ramón. Sí que has sido disciplinada en el tiempo, pero no solo eso, ha sido una conferencia estupenda. Muchísimas gracias. A mí me ha gustado mucho la manera en la que has situado el tema, que como decía al principio era la idea, ¿no? Y también esta enorme labor de síntesis que has desarrollado, porque nos has llevado por diferentes teorías sociológicas muy distintas y bueno, y en 50 minutos, efectivamente, más no se puede pedir. Ha sido un placer escucharte y ha sido también un placer ver cómo haces sencillo o cómo hiciste sencillas aportaciones nada fáciles de explicar con la solidez y la facilidad con la que lo has hecho. Así que yo creo que felicitarte enormemente por el desarrollo de la conferencia. Y ahora, si os parece... no sé si tenemos muchos minutos, tenemos 5 minutos para la siguiente mesa, pero yo he visto que al menos hay una pregunta en el formato este preguntas-respuestas que vamos a utilizar a partir de ahora, entonces te la hago. Aparte de felicitarte también en este lugar de preguntas y respuestas, la persona te pregunta, que espera un segundo, es Jimena. Pues ahora sí que se me ha ido. No sé quién lo ha hecho, pero bueno, la pregunta que la tenía trasladada es: ¿crees que existe concatenación entre la expectativa y la probabilización de la incertidumbre del riesgo? Bueno, vamos a ver. La probabilizar solo pueden hacer, digamos, determinadas tecnologías. Se han desarrollado en el campo actuarial, es decir, yo tengo series de acontecimientos que se desarrollan a lo largo del tiempo y supongo que esos acontecimientos tienen una determinada frecuencia y los proyecto de cara al futuro. Claro, para que eso sea plausible, tiene que haber una continuidad entre lo que ocurría en el pasado y lo que va a ocurrir en el futuro. Y sabemos que es característico de la modernidad la ruptura entre lo que llamaba Koselleck el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectativa. Es decir, entre lo que sabemos porque nos ha ocurrido y lo que ocurrirá en el futuro. En fin, las tecnologías no resuelven las expectativas en el sentido que las hace plausibles. Ahora bien, hay casos en los cuales las tecnologías no son operativas, no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque no se va a mantener la misma frecuencia de acontecimientos que se dieron en el futuro, no se van a mantener en el pasado, perdón, no se van a mantener de cara al futuro. Con que haya una ruptura de continuidad, entonces todo lo que esperábamos, y nuestra vida es así, no hay más que reflexionar sobre nosotros mismos o sobre la sociedad en la que estamos, ¿no?
Las cosas que esperábamos se vienen abajo, no se cumplen y son sustituidas por otras, algunas absolutamente inesperadas. Y como tenemos ese ejemplo que nos vale para todo, que es la pandemia en la que estamos todos atrapados, no hace falta argumentar mucho para ver cómo las tecnologías en el campo de la administración de los riesgos de salud que generaban expectativas han sido burladas por la aparición de un pangolín, ¿eh? Un murciélago que infecta a un pangolín y un pangolín que se lo come a alguien y alguien que se mueve y está en contacto con otros. Un hecho tan trivial, un acontecimiento tan trivial, provoca una ruptura de las expectativas del mundo en el que estamos. Y en vez de sacar solo esto, bueno, pues enseñanzas macabras o decir, bueno, Dios mío, no podemos hacer nada, tal y cual. Bueno, lo que tenemos que hacer es ciertamente esto, aprovechar las cosas malas que nos ocurren para aprender algo y estar en una situación de aprendizaje continuo, que es lo importante, y establecer sistemas públicos de preparación frente a crisis de estas características, para que no nos cojan en la desnudez radical en la que nos han sobrevenido ahora. En fin, veis que parto del tema de expectativa y probabilidad, pero intento desarrollarlo más. En principio, si yo fuese un animal amante de que me guíe un experto, diría todas mis expectativas tendrían que estar conformadas en términos de probabilidades estadísticas. Y sería un sujeto, se supone, racional. Sería un monstruo, pero sería un sujeto racional desde el punto de vista de algunas perspectivas teóricas. Afortunadamente, entre probabilidad y expectativa existe una ruptura, porque esperamos que el mundo pueda contener sorpresas, y como son sorpresas, no sabemos en qué pueden consistir, si no, no lo sería. Bien, me dice, he recibido algunos correos y hay alguien que me dice, y estaré encantado de... ¿Me escucháis o no? Sí, perfectamente. Esto, alguien que me dice que si podía dar después las referencias bibliográficas de las obras a las que me he referido. Entonces lo que haré será pasárselas a Sandra, y Sandra pues la puede pasar a aquel que lo demande, que lo quiera, para que tenga la relación de los textos que podrían valer para aclarar las cosas que he ido destacando, que ya digo que las he ido destacando de forma muy, muy, muy comprimida, pero bueno, espero que inteligible. Sí, lo que haremos, si te parece, cuando me lo envíes, es ponerlo en el chat y a lo largo de estos días de congreso compartimos con todo el mundo la información. Creo entonces que estás viendo lo mismo que yo. Aquí sí. Tienes agradecimientos, la pregunta sobre los autores, también te dicen muy buenos aportes, nos dejan muchas interrogantes, pensando en el momento actual que vivimos. Sí, me llegan. Vale, perfecto. Y luego Cecilia Pérez, una compañera del equipo, que te dice, muy interesante, claramente las distinciones de género forman parte de las complejidades de nuestras incertidumbres e ignorancias. Sin duda alguna, y por otra parte, evidentemente, en gran parte lo que se está debatiendo en ese tema de las relaciones de género son temas ligados a riesgo, en el sentido, el riesgo más en el sentido a lo mejor de la aproximación de los antropólogos culturales, que son riesgos biográficos o de identidad, conformar un alguien al que no se puede dañar y que ese alguien sea respetado socialmente. Y esos son los que son evidentemente también temas de relaciones sociales, ¿no? Pero por detrás están los riesgos biográficos. Todos los sujetos humanos pretendemos convertirnos en seres que sean socialmente plausibles y reconocidos como tales. Y no en personajes segundos, sin cara, inexistentes, a no tomar en consideración, etcétera, etcétera. Y esto es, digamos, el aspecto cultural más hondo del problema general de la desigualdad y también de la desigualdad de género. Esto Bauman lo analizó bien, ¿no? El no dar existencia al otro, el no reconocerle, hacer como si no pasara por delante de mí. Bien, creo que sí, que evidentemente, es decir, los temas
los temas de género son susceptibles, aparte de la, digamos, de las, de los aspectos más triviales, bueno, triviales, por Dios, iba a decir, porque son, están ligados a la violencia de género, no son triviales. Digo, los aspectos que se muestran más claramente, como pueden ser las técnicas de ordenación o tipificación de la población en función de peligrosidad o en función de sujetos, agentes o pasivos de riesgo. De los, por ejemplo, los estudios de O'Malley sobre, sobre la utilización de técnicas actuariales en el campo del riesgo, bueno, podrían ser de interesantes. Hay gente que ha trabajado también en el campo específico de conductas delictivas y género, utilizando con una analítica del riesgo, es decir, conceptos relacionados con el riesgo. Pero bueno, eso es otra cosa que me imagino que se irá viendo a lo largo del Congreso. Sí, de hecho, bueno, os agradecemos a todos vuestras intervenciones y yo creo que sí que vamos a finalizar ahora esta primera sesión, porque justo la que viene después, a la que queríamos dejar unos minutos de descanso, es precisamente sobre género, desastres y riesgos, donde aportaremos ya pues, los principales hallazgos que fuimos teniendo el equipo a lo largo de estos años. Así que nada, con esto cerramos esta primera sesión. Muchísimas gracias, Ramón, por haber venido, por haber respondido a nuestra invitación, por esta excelente exposición. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Chao, Ramón. Hasta luego. Vamos entonces a dar paso a la siguiente mesa redonda, donde lo que vamos a hacer es explicaros los principales resultados del proyecto Gender. Aquí tenemos cuatro comunicaciones sobre una de carácter introductorio, que es en la que vamos a participar las dos IPs del proyecto, Montse y yo, ahora ya nos conocéis, otra de carácter económico, otra más vinculada a las cuestiones de salud y una final sobre los roles de género, en los roles que despliegan hombres y mujeres en situación de desastre. En esta parte la idea era que nos presentara nuestro compañero José María García Blanco, pero parece que sigue teniendo problemas de sonido, así que no pasa nada, como somos las de la casa, esto no es tan importante, nos vais a conocer a lo largo de estos días, así que no hay problema. Lo que sí tenemos también junto con José María, Virginia Moderando, que va a ser la persona que va a estar atenta a las preguntas y respuestas para poder hacer un coloquio con todos y todas las que estáis ahí, que como sois tantas, pues no vamos a usar esto de levantar la mano que se hace en otros congresos, sino que como ya os he explicado el personal técnico, la idea es que si tenéis preguntas las paséis a la parte de preguntas y respuestas, donde siempre habrá alguien controlando esto, ¿no? Lo primero que tenemos que deciros es que el proyecto Gender, Género, Desastres y Riesgos, es un proyecto de I+D+I, correspondiente al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica en su categoría de excelencia, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y que llevamos trabajando en ello desde el año 2017. O sea que ahora ya en septiembre de este año terminamos este proyecto al que creemos que vamos a dar continuidad, eso sí. El equipo es un equipo de carácter internacional y está formado por 13 académicas y profesionales de la economía, la sociología, la psicología y el trabajo social de la Universidad de Concepción de Chile, procedentes también de la FLACS Uruguay y de la Universidad de Oviedo. De hecho, ahora mismo en pantalla veis a buena parte de este equipo. No estamos las 13, pero estamos al menos una nutrida representación de las mismas. Mis compañeras Mari y Montse, que son economistas, Yolanda y Ángeles, psicóloga, Ana Gabriela, que es la compañera de FLACS Uruguay, Patricia Solís, también psicóloga, Virginia, que anda entre la sociología, la economía y el derecho, y Charo, que es una compañera de trabajo social del Departamento de Sociología de la Universidad. Bueno, a lo largo del proyecto hemos tenido la suerte, sobre todo desde el minuto que lo solicitamos, de contar con 7 entidades colaboradoras a las que me gustaría hacer una mención especial en esta mesa redonda y agradecerles su trabajo, ¿no? Su labor y su apoyo.
Desde el vicerrectorado de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo, tuvimos a la vicerrectora inaugurando, pero en origen teníamos otro vicerrector que fue el que firmó la carta de apoyo, a Flaxo Uruguay como entidad que nos apoyaba e incluso, la, como os decía, la Universidad de Concepción de Chile, pero también a organizaciones no gubernamentales, como es el caso de la Coordinadora Asturiana de ONGs, de ONGs de desarrollo, el caso de EGOA, que es el Instituto Vasco para las Cuestiones de Cooperación de la UPV, de la Universidad del País Vasco, UNISDIR, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, ONU Mujeres, Uruguay, que también firmó la carta de apoyo del proyecto y que la tendremos en una de las mesas redondas. En 2017 pusimos en marcha el proyecto Gender y metodológicamente buscamos que tuviera un carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, y también dirigido a analizar el fenómeno de los desastres desde la perspectiva de género en un espacio territorial que fuera latinoamericano, el iberoamericano, vamos a decir, España, Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Bueno, pues elegimos ese marco territorial porque las evidencias científicas nos muestran que son más escasas las, sobre todo las publicaciones de alto nivel hechas en ese ámbito territorial frente a las que existen del mundo asiático, del mundo anglosajón. Y el contexto hispanoamericano precisamente por esa razón, ¿no? Porque tenemos menos evidencias científicas de ese marco territorial. Y la idea de lo comparado, utilizar una metodología mixta y comparada, es porque buena parte de las investigaciones que vimos son investigaciones en las que o bien se usaba una única técnica o bien se analizaba un caso de estudio. Y nos parecía que una metodología mixta y comparada nos ofrecía un tipo de saber mucho más completo, ¿no? ¿Por qué nos animamos a investigar esta cuestión? Mirad, básicamente antes de la pandemia, sobre todo a quienes no habían vivido un fenómeno catastrófico o quienes no se encargan de estas cuestiones, había que explicarles el interés por analizar las catástrofes desde la perspectiva de género. Y de hecho, es que en buena medida pudiera parecer que las catástrofes, sobre todo las de origen natural, como es la que nosotras investigamos más en profundidad, que son los terremotos, pues no tienen sentido su análisis desde la perspectiva de género, ¿no? Afectan por igual a toda la población. Pero no es así. Tenemos algunas evidencias científicas, tanto, sobre todo después de la década de los 90 del siglo XX, que nos muestran que el impacto de las catástrofes, aunque sean de origen natural, no es exactamente igual para hombres y para mujeres. Y de hecho, uno de los detonantes de poner en marcha este proyecto fue el conocer, cuando sucedió el tsunami del sudeste asiático del año 2004, que en muchas zonas de esa región, más del 75% de quienes habían fallecido en el terremoto y posterior maremoto eran mujeres. Entonces nos parecía que una distribución tan poco proporcional en comparación con la población encerraba algo. Y nuestra mirada, lógicamente, como quedó de manifiesto en el coloquio que acabamos de tener, es la mirada desde el punto de vista de la desigualdad. Entonces quisimos indagar sobre esas desigualdades que pueden estar en el trasfondo, ¿no? ¿Por qué los fenómenos de origen natural pueden impactar de forma diferente? ¿Por qué pueden afectar más sobre la salud física y mental de las mujeres, como van a explicar algunas de las colegas en la mesa redonda? ¿Por qué provocan mayor pobreza femenina, como van a explicar otras, y aumentan el riesgo de sufrir violencia, ¿no? Sobre todo cuando el género se entrecruza o entrelaza con otros factores como pueden ser la clase social, la etnia, la edad, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro proyecto se planteó analizar el impacto de los desastres sobre hombres y mujeres y también la vivencia del fenómeno catastrófico para hombres y para mujeres, tanto durante el desastre como en el post-desastre. Es decir, que nosotras lo que nos planteamos es si existen o no diferencias de género y, en el caso de que existan, conocer las claves, las causas que puedan estar en el trasfondo, porque lógicamente, claro, esto tiene una enorme repercusión, no solo en términos de conocimiento, sino también para intervenir en la gestión del riesgo de desastres y reducir el impacto de
desigual que puedan tener esos desastres, ¿no? O sea que se pueden generar políticas públicas de prevención y medidas de gestión del riesgo mucho más eficaces si sabemos qué sucede ahí, ¿no? ¿Por qué no impacta exactamente igual y qué está en el trasfondo? Para mostraros esto de una manera muy, muy visual, porque luego mis compañeras van a explicaros ya breve, con más profundidad, lo que hay detrás, os voy a mostrar unas nubes de códigos, pero antes quería que vierais cómo hemos hecho el análisis cualitativo. El análisis cualitativo en el que se basan los hallazgos del equipo se hicieron con 4 grupos de discusión en la zona de Tomé, que está en la región del Biobío, cerca de Concepción, en Chile, en enero del 2019, y otros 4 grupos de discusión comparables en Lorca, en la Comunidad Autónoma de Murcia, en España, también en mayo del 19. Para su análisis utilizamos el programa MASCUDA y utilizamos o desarrollamos un sistema de codificación que validamos por pares de forma ciega para garantizar, bueno, pues que más o menos las personas del equipo, porque hemos hecho un análisis interpretativo en equipo, una especie de team análisis que ya habíamos puesto en funcionamiento en otro equipo internacional, porque nos parece que las cuestiones internacionales comparadas no puede analizarlas una sola persona investigadora, tiene que haber un análisis de equipo y donde haya presencia de personas de diferentes zonas, porque si no, no entiendes bien lo que sucede ahí, ¿no? Bueno, pues en lo que hicimos entonces al final fueron 8 grupos de discusión, 2 de ellos o 4 de ellos, vamos a decir, con mujeres autoevacuadas, la mitad con mujeres autoevacuadas, la otra mitad con hombres autoevacuados, la mitad con mujeres, la mitad con hombres, la mitad en Chile, la mitad en Lorca, ¿no? Y la diferencia entre evacuados y autoevacuados en realidad lo que nos está mostrando es la presencia de la clase social ahí, porque lo que tratábamos de tener era el discurso de aquellas personas que habían perdido sus viviendas, sus viviendas habían sido dañadas, eran damnificadas, personas damnificadas de la catástrofe, pero que tenían, en el caso de las autoevacuadas, o bien una segunda residencia o bien medios para poder subsistir después del terremoto. Mientras que en el caso de las personas evacuadas no disponían de tales medios, es decir, que tuvieron que depender de la ayuda institucional en mayor medida. Por tanto, en los grupos de mujeres y hombres evacuados, en realidad tenemos personas mayoritariamente de extracto socioeconómico, de clase social, vamos a decir, baja o media baja, mientras que en los grupos de personas autoevacuadas tenemos más bien clase media, media alta, y con alguna posibilidad económica más, ¿no? Bueno, pues estas eran las nubes que os quería mostrar. Aquí tenemos un poco una representación discursiva de lo que sucedió. Lo que veis aquí es una nube de palabras, y en esa nube de palabras el tamaño de la palabra es mayor para aquellos códigos a los que las personas integrantes de los grupos hacen referencia con mayor frecuencia. Esta es la nube de palabras de las mujeres de Lorca. Y aquí lo que podéis ver con claridad son cómo en el discurso de las mujeres de Lorca los problemas psicológicos y de salud mental son claramente prevalentes, ¿no? Estas mujeres hacen referencia a la vulnerabilidad física y a la vulnerabilidad material, las pérdidas materiales que las veis ahí hacia arriba, en la parte vertical, también aparecen claramente. Es decir, que la catástrofe no solamente provoca consecuencias que tienen un impacto material, que eso ya lo sabemos, ¿no? Nos destruye la casa, podemos perder el trabajo, incluso podemos perder a alguno de los miembros de nuestra familia, sino que además de eso afectan al bienestar, a la integridad y a la salud física, pero también mental. Y esto puede ser un añadido que dificulte la recuperación de las mujeres en el post-desastre, ¿no? También es interesante ver otra cosa, y es que en ese discurso de las mujeres aluden a un elemento positivo y de resiliencia muy interesante, que es el fortalecimiento de los vínculos vecinales y comunitarios. Lo tenéis en el extremo de la derecha, el primero en azul, no, el segundo. Ese fortalecimiento de los vínculos vecinales y comunitarios hace referencia y está por encima incluso del apoyo familiar y del apoyo institucional. Hace referencia a la importancia que adquiere la comunidad una vez que sucede el desastre para poder subvertir ese desastre, ¿no? Quería que vierais también este discurso. Estas serían las nubes de palabras
derivadas de los grupos de discusión de las mujeres chilenas. Aquí, a diferencia de las de Lorca, la parte central del discurso está en comportamientos censurables, y esto es una cosa muy interesante, ¿no? El discurso está centrado, como os digo, en la vulnerabilidad socioeconómica, en la existencia de abusos, de robos, de percepción de discriminación. Es decir, que el desastre no solo erosiona una comunidad en términos físicos y materiales, sino que erosiona también los vínculos sociocomunitarios, los vínculos de buena vecindad. Después de la catástrofe son otros y son otras, ¿no? Y también hacen referencia, como no, a las pérdidas materiales. Lógico, las pérdidas y desperfectos materiales son un elemento central, como bien sabemos, de las catástrofes, ¿no? Eso no llama tanto la atención, la vulnerabilidad material, pero sí esta otra vulnerabilidad de tipo sociocomunitario, ¿no? Pero también, igual que en el discurso de las mujeres de Lorca, es interesante ver aquí que no todo es negativo, ni mucho menos, sino que hay aspectos positivos que nos acercarían a la resiliencia y al empoderamiento. Por ejemplo, los aprendizajes de la catástrofe. De la catástrofe se sale aprendiendo. O en los vínculos vecinales, el reforzamiento de los vínculos vecinales. De la misma manera que señalan esos comportamientos censurables, también plantean que sin esos vínculos vecinales y o comunitarios habrían salido de la catástrofe de una manera muy diferente, ¿no? O incluso hay una mención a la mejora en aspectos materiales y de condiciones de vida tras el terremoto. Es decir, que el desastre se convierte en una oportunidad de transformación social. Este es el discurso de los hombres de Lorca. Bueno, vemos un universo discursivo donde hay aspectos semejantes y aspectos distintos, y también se ve un peso discursivo distinto, ¿no? Por ejemplo, el principal tema para los hombres son las críticas y el rechazo a la ayuda y a la gestión post-desastre y las pérdidas materiales. Es decir, que están muy enfocados en los aspectos materiales. Los problemas psicológicos y de salud mental, aunque también aparecen en tercer nivel de preocupación, no son el discurso tan prevalente de, o no tienen la prevalencia que tenía en el caso de las mujeres de Lorca, ¿no? Los hombres de Lorca también aluden a los comportamientos censurables, igual que las mujeres chilenas. Las mujeres de Lorca no lo hacían, y al fortalecimiento de los vínculos vecinales y comunitarios, ¿no? Esas dos caras de la misma moneda que aparece también en el caso del discurso de los hombres de Lorca, ¿no? El posdesastre, sobre todo la gestión de los poderes públicos, y esto nos lo explicarán en diferentes sesiones, no solo hoy, sino nuestras compañeras, sino más adelante también en la última mesa, lo que nos muestra es que la gestión de los poderes públicos no es demasiado bien valorada. Hay críticas, perciben críticas a esa gestión. Y eso produce estas conductas reprobables, ¿no? De desigualdad, etc. Y ese aspecto es lo que lleva a que, bueno, pues que la gente acabe organizando formas de salir de la catástrofe colectiva, y ese reforzamiento de los vínculos sociocomunitarios, que yo creo que van ligados a la creación de plataformas, asociaciones, etcétera, que tratan de salvar o tratan de lidiar colectivamente con la problemática de gestión que les genera la catástrofe, ¿no? Por tanto, tres dimensiones de vulnerabilidad en el caso del discurso de los hombres de Lorca, y esa resiliencia muy ligada al fortalecimiento de los vínculos vecinales y comunitarios. Y en el caso de los hombres de Chile, estas son sus nubes. Aquí vemos que el discurso gira también en torno a las pérdidas materiales, claramente, mucho más claramente que en el caso de las mujeres, y también en los comportamientos censurables, ¿no? Esa vulnerabilidad socioeconómica a la que hacíamos referencia, o sociocomunitaria a la que hacíamos referencia anteriormente, y en mucha menor medida las pérdidas humanas o las cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad física ligada a lo psicológico también, ¿no? La vulnerabilidad que identifican es de orden material y social, y se centran en mayor medida, igual que los hombres de Lorca, en los problemas institucionales vinculados a la gestión de la posemergencia, que provocan problemas comunitarios, que son esto que os decía, ¿no? Esos comportamientos censurables que veíamos también. Y luego todos los grupos, que esto sí que es una cosa muy interesante, hacen referencia a la importancia de los vínculos vecinales y comunitarios a la hora de afrontar la catástrofe. Un aspecto
que los poderes públicos no suelen tener mucho en consideración, no suelen tomar en consideración demasiado. Por tanto, yo creo que esto nos da pie a abrirnos un poco al imaginario de lo que sucede ahí y bueno, y vemos, yo creo que al menos es en esta primera panorámica vemos las diferencias y similitudes en esos discursos y el potencial que tienen a futuro, ¿no? Así que nada, yo por mi parte ahora le dejo la palabra a Montse, que va a completar el análisis, va a explicarnos un poquitín cómo han hecho las cosas desde el punto de vista económico y luego ya el resto de compañeras entrarán con cada uno de sus temas. Gracias. Montse, cuando quieras. Gracias. El impacto de los desastres de origen natural sobre las relaciones de género no constituye una materia que con frecuencia aparezca en las publicaciones especializadas. Probablemente la falta de información estadística desagregada pues sea la razón fundamental por la que este hecho se produce. Los desastres de naturaleza natural amenazan a todas las personas de la sociedad, pero el impacto no se produce de la misma manera. Desigualdades de carácter económico, de carácter social, pueden contribuir a que ese impacto constituya o forme grupos que sean especialmente vulnerables. Desde un punto de vista cuantitativo, ¿qué es lo que nos hemos planteado? Bueno, queremos analizar el efecto de un desastre natural y nos hemos centrado fundamentalmente en el comportamiento de las condiciones socioeconómicas. Queremos analizar el impacto socioeconómico que los desastres naturales ejercen sobre las relaciones de género y en especial la posición socioeconómica de hombres y mujeres. Es decir, ¿qué interrogante hemos tratado de responder, de abordar? Bueno, las condiciones socioeconómicas de los hogares encabezados por mujeres mejoran o empeoran después de un desastre natural. Esta es la primera cuestión que desde un punto de vista económico cuantitativo hemos querido abordar. Pero en una segunda etapa, hemos tratado de intensificar ese análisis y podemos decir que en la ecuación hemos introducido una tercera variable, que es la vulnerabilidad social. Por lo tanto, hemos pretendido profundizar el análisis de la relación entre los desastres de origen natural, las relaciones de género y la vulnerabilidad social, intentando explorar cómo la distribución es desigual después del acontecimiento de un desastre natural. Es decir, el interrogante que hemos tratado de plantear y que hemos tratado de dar respuesta es cómo se comporta la brecha existente entre la vulnerabilidad social de los hogares liderados por mujeres después de un desastre natural. Esa brecha permanece inalterada, esa brecha aumenta, disminuye, ¿qué es lo que ocurre? Estos son los dos grandes objetivos a cubrir o a analizar y para ello nos hemos planteado un ejercicio empírico. Hemos analizado un desastre natural y su impacto. Y para analizar este ejercicio empírico, el primer input necesario, lógicamente, es la información estadística. En este sentido, de forma repetida, insistimos en que la información es escasa. Hay datos agregados, pero no hay datos desagregados. Y, por lo tanto, eso no nos permite llegar al objetivo que queremos satisfacer. Eso nos ha obligado a investigar, a analizar, a pensar cómo podríamos abordar el estudio y esa información estadística la hemos encontrado en una encuesta. Por lo tanto, el análisis que hemos realizado lo hemos realizado a partir de los datos disponibles de una encuesta, de la encuesta demográfica y de salud elaborada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En esta encuesta, centrándonos como evento a analizar en el terremoto de Haití de 2010, comprobamos que podíamos disponer de información estadística antes y después del terremoto. En las dos olas de consulta de,
de esta encuesta a las familias haitianas se dispone de información en la ola correspondiente al año 2005-2006, información pre y post desastre. Desde un punto de vista metodológico, el análisis lo hemos abordado mediante una modelización econométrica. En términos econométricos, la relación causal es fundamental. Tenemos que seleccionar cuál es la variable dependiente que queremos explicar y en función de qué variables, de qué factores vamos a tratar de conseguir ese objetivo. Hemos modelizado econométricamente estas cuestiones a través de técnicas diferentes. Subrayamos la modelización a través de la técnica diferencias en diferencias, DIF and DIF, y hemos utilizado también técnicas de análisis multicriterio. En la siguiente exposición, la profesora Llorente pormenorizará precisamente estos análisis. Hemos podido llegar hasta el comportamiento de la situación socioeconómica de las mujeres y ver cómo se comporta antes y después del desastre y qué ocurre con los hogares, cuál es el comportamiento diferencial de los hogares liderados por mujeres en relación a otros hogares, y hemos podido cuantificar también, después de la introducción de esa tercera variable, la vulnerabilidad social, cómo se comportan, cómo las condiciones socioeconómicas se ven alteradas en los hogares liderados o no liderados por mujeres después del desastre natural. En nuestro caso, el terremoto de Haití del año 2010. Para acabar, simplemente señalar que, a lo largo de la historia, las artes plásticas han contribuido, han actuado de alguna manera como el notario que levanta acta de la realidad social del momento, de los acontecimientos históricos del momento. Y para acabar, hemos querido introducir esta diapositiva con un cuadro de Francisco de Goya, El naufragio, perteneciente a la colección de Plácido Arango, que de alguna manera nos permite señalar distintas, sobre todo dos pinceladas importantes en el espacio en el que nos movemos. Se trata de un naufragio y se trata de una pintura de Francisco de Goya, que fue pionero precisamente en destacar el papel de la mujer como central en una obra pictórica, mirando al espectador, que es realmente el que transmite cuando el personaje central mira al espectador. Mira a cámara directamente, está de alguna manera recogiendo el sentir de la obra. Y además nos permite, al ser una obra que pertenece a la colección de Plácido Arango, nos permite en estos momentos estrechar más lazos de unión territorialmente entre Asturias e Iberoamérica. Con esto, pues muchas gracias. Bien. Pues entonces voy a tomar un poco, asumir el papel que se me había encargado, y hecha esta presentación de las grandes líneas maestras y los principales resultados de la investigación llevada a cabo por el equipo, pasamos directamente a la siguiente intervención, que va a ser de la profesora Montserrat Díaz también, y va a estar acompañada por Mar Llorente, que como ella es profesora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo y es experta también en análisis cuantitativos de fenómenos sociodemográficos y de género y autora de numerosas publicaciones en revistas internacionales de economía y demografía. Bien, la intervención que van a realizar en este panel ambas lleva por título, como habéis podido ver en el programa, Impactos de los desastres sobre la vulnerabilidad de género y la desigualdad económica de las mujeres. Pues cuando queráis, Montserrat y Mar, tomáis la palabra, tenéis aproximadamente 25 o 30 minutos para vuestra intervención. Gracias y adelante. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mario Oriente y a continuación voy a presentar los trabajos realizados en el marco del proyecto Gender,
acerca de los impactos de los desastres naturales sobre las relaciones de género, atendiendo a la posición socioeconómica y la vulnerabilidad social de las personas. Los desastres de origen natural constituyen un serio obstáculo para el desarrollo humano y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Son el resultado de la interacción entre los seres humanos y la naturaleza, y los riesgos que conllevan están altamente influenciados por el proceso de desarrollo, tanto positiva como negativamente. Sus impactos negativos se perciben con mayor intensidad en los países pobres, en los que provocan considerables pérdidas materiales y humanas. A pesar de que los desastres amenazan a todas las personas que los sufren, no afectan a todos los miembros de la sociedad por igual. Las desigualdades sociales y económicas hacen que determinados grupos sean más vulnerables. Factores como la edad, el sexo, la clase social o la identidad étnica incrementan la vulnerabilidad ante un desastre natural. Los desastres no discriminan, pero su impacto sí. Sin embargo, en el análisis de los impactos de los desastres naturales, el género ha sido un aspecto muy poco analizado. En los estudios sobre riesgo, cambio climático y desastres, el género no suele ser un elemento analítico central. Es más, se ignora dicha dimensión o se la considera únicamente como una mera variable cuantitativa. Las investigaciones realizadas en el marco del proyecto Gender nos han permitido ahondar en los efectos diferenciales que los desastres ocasionan sobre los hombres y las mujeres. En concreto, realizamos dos trabajos. En el primero de ellos, nuestro objetivo fue analizar los efectos de un desastre natural sobre la posición socioeconómica de varones y mujeres. Se trató de averiguar si los hogares encabezados por mujeres empeoraron o mejoraron en términos relativos sus condiciones socioeconómicas tras la catástrofe. Para ello, analizamos los efectos del terremoto que golpeó Haití en el año 2010. La fuente de información utilizada fue la encuesta demográfica y de salud elaborada por la Agencia Estatal de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El análisis se basó en la información proporcionada por las mujeres haitianas en dos periodos relativos a las olas de la encuesta 2005-06 y 2012, que al aportar datos previos y posteriores al desastre permitieron analizar su impacto. Para la elaboración de este trabajo consideramos únicamente aquellos hogares en los que la mujer o bien es cabeza de familia o bien es cónyuge del cabeza de familia, o pareja, cónyuge o pareja. Para medir el impacto del terremoto sobre la desigualdad de género, utilizamos la técnica diferencias en diferencias, que es un diseño cuasi experimental que utiliza datos longitudinales de dos grupos de población, tratamiento y control, para obtener un confractual apropiado que permite la estimación de un efecto causal. En nuestro estudio, la variable temporal T incluye los puntos predesastre o la de la encuesta 2005-06, para los cuales la variable temporal tomará el valor cero, y el postdesastre o la de la encuesta 2012, para los cuales el valor de la variable temporal tomará el valor 1. En el análisis del impacto, tuvimos en cuenta la intensidad del terremoto, con objeto de captar cómo incide en la desigualdad de género. La medimos a partir de los promedios por departamento de la escala de Mercalli y clasificamos los departamentos haitianos en tres categorías. Aquellos que tienen una puntuación media de Mercalli inferior a 5, desastre poco fuerte o moderado; los que tuvieron una puntuación media de Mercalli superior a 5 pero inferior a 7, desastre fuerte;
y aquellos con una puntuación media superior a 7. Desastre muy fuerte. Para captar cómo el desastre y su intensidad afectan a la desigualdad de género, utilizamos las variables definidas como factor de riqueza y sexo del cabeza de familia. La variable factor de riqueza es una medida compuesta del nivel de vida acumulativo de la riqueza del hogar y es la variable dependiente de nuestro modelo. A partir del efecto sobre la misma del sexo del cabeza de familia y su interacción con el resto de variables del modelo, estimamos el efecto del desastre y su intensidad sobre la desigualdad de género. Adicionalmente, utilizamos otras variables que, si bien no están correlacionadas con el terremoto, pueden explicar las variaciones en el factor de riqueza. Variables como la edad del cabeza de familia, el número de hijos, el número de miembros del hogar o la educación o el nivel educativo. La tabla que mostramos a continuación recoge los resultados de la estimación ponderada por los pesos de la encuesta. Los estimadores son estadísticamente significativos y la estimación es globalmente significativa a un nivel de confianza del 99,99%. Entre sus resultados destacamos principalmente dos. Los coeficientes asociados a las variables que definen el territorio, D1 y D2, que interactúan con la variable temporal T, muestran cómo el desastre presenta efectos fijos negativos de territorio, crecientes con la intensidad del mismo y estadísticamente significativos sobre la riqueza de las familias, independientemente de su género. Por otro lado, el término de interacción entre la variable género del cabeza de familia y la variable temporal T, que recoge el efecto diferencial entre los estados pre y posterremoto de los efectos fijos de riqueza de la familia por razón de sexo de su cabeza, es de signo positivo y es estadísticamente significativo, lo que indica que la riqueza de las familias lideradas por mujeres disminuye en relación a las masculinas. En síntesis, este trabajo muestra que los desastres de origen natural impactan negativamente sobre las condiciones socioeconómicas de la población haitiana, pero de forma más acusada sobre las mujeres y en concreto sobre las posibilidades económicas de los hogares liderados por mujeres. Y manifiestan que al menos en Haití las enormes desigualdades de género existentes antes del terremoto no se reducen en el postdesastre, sino que se agudizan. En una segunda etapa, hemos querido realizar un análisis más amplio, incorporando otros aspectos que condicionan la vida de las personas. Por ello, profundizamos en la relación existente entre desastres naturales, vulnerabilidad social y género, explorando la desigual distribución de la vulnerabilidad social ante un riesgo sísmico. En concreto, estudiamos si la brecha existente entre la vulnerabilidad social de los hogares liderados por mujeres y el resto de hogares se incrementa o no como consecuencia del terremoto. Volvemos a trabajar, a estudiar, a analizar las consecuencias del terremoto que asoló Haití en el año 2010. Entendemos como vulnerabilidad social el conjunto de características del hogar y su interacción con el medio ambiente que contribuyen a su capacidad de respuesta ante un desastre. A partir de la información proporcionada por la encuesta demográfica y de salud
demográfica a partir para los años 2005 y 2006 y el año 2012, en una primera etapa seleccionamos los indicadores de vulnerabilidad social de los hogares haitianos y posteriormente utilizamos un enfoque multicriterio, el enfoque TOCSIS, para evaluar la vulnerabilidad social mediante la construcción de un índice, utilizando la distancia a la solución ideal. Por último, en tercer lugar, mediante una estimación de diferencias en diferencias, analizamos el impacto del terremoto sobre la vulnerabilidad social de los hogares, analizando tanto el efecto del terremoto sobre la vulnerabilidad de los hogares haitianos en general, como la brecha de género, o la posible brecha de género existente entre los hogares liderados por mujeres y los hogares liderados por varones. Para evaluar la vulnerabilidad social, utilizamos un total de 17 variables relacionadas con las características sociodemográficas del hogar, el estatus socioeconómico de la familia y las condiciones de la vivienda. En concreto, utilizamos variables relativas a la riqueza, quintil de riqueza, al nivel de ocupación laboral de la familia, al tipo de ocupación laboral, al sector de ocupación, lugar de residencia, situación de convivencia, estructura familiar, edad, etc. Pero además, analizamos pormenorizadamente la situación del entorno construido. Analizamos la situación de las viviendas en cuanto al abastecimiento de agua, si lo tenían, si no lo tenían, qué tipo de abastecimiento, si lo tenían, era el que disponía la vivienda, el baño o aseo, la electricidad. Y además, analizamos los materiales de construcción, tanto de tejados como materiales de paredes, suelos, etc. No hemos podido incorporar al análisis variables relacionadas con los servicios médicos, escolares, infraestructura, redes sociales, administración comunitaria, prevención comunitaria de desastres, etc., por carecer de datos a nivel de departamento y distrito. Es decir, únicamente la vulnerabilidad social va a estar asociada al hogar en sí mismo y no al entorno o los servicios que le rodean. Una vez cuantificada la vulnerabilidad social a partir de la construcción del índice utilizando el enfoque TOCSIS, a partir de las variables señaladas, analizamos el impacto del terremoto en las relaciones de género utilizando la técnica cuasi-experimental diferencias en diferencias. En nuestro caso, el estimador DIT va a representar la diferencia entre lo sucedido antes y después del terremoto, entre el grupo afectado por el desastre y el grupo no afectado por el mismo. La estimación muestra cómo el desastre presenta efectos positivos del terremoto, crecientes con su intensidad y estadísticamente significativos sobre la vulnerabilidad de las familias. Nuevamente, el término de interacción entre la variable que recoge el sexo del cabeza de familia y la variable temporal T nos indica el efecto diferencial entre los estados pre y posterremoto de los efectos fijos de la vulnerabilidad social de la familia por razón del sexo de la misma. Su signo se visualiza como positivo y es estadísticamente significativa. Una interacción positiva sugiere que las familias lideradas por mujeres aumentan su vulnerabilidad en relación a las masculinas al producirse el desastre, mientras que una interacción negativa indicaría lo contrario.
En definitiva, a modo de síntesis, podemos decir que a partir de los datos pormenorizados relativos a más de 8.000, 7.000, 8.000 familias haitianas que proporciona la encuesta demográfica y de salud, utilizando una técnica multicriterio, a partir de variables relacionadas con las características de las familias, con las características de su vivienda, y utilizando una técnica que mide la distancia a la solución ideal, a la familia menos vulnerable, y a través de, una metodología econométrica, hemos podido comprobar cómo el terremoto que asoló Haití en el año 2010 va a presentar efectos negativos sobre la vulnerabilidad social de las familias. Los hogares haitianos se han empobrecido independientemente de su género, y más cuanto mayor es la intensidad del desastre. Se empobrecen más aquellas familias situadas en los departamentos con una mayor intensidad media del desastre. Además, y fundamentalmente atendiendo las relaciones de género, hemos podido detectar cómo la brecha de género en la vulnerabilidad social de los hogares se incrementa como consecuencia del desastre, aumentando la vulnerabilidad social de los hogares liderados por mujeres en relación al resto de hogares. Y de nuevo volvemos a decir, los desastres no discriminan, pero su impacto sí. Ambos trabajos ponen de manifiesto un hecho que complementa estudios en otros ámbitos. El género es un aspecto que ha de ser contemplado en las políticas públicas de riesgo de desastres. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces a la siguiente intervención en el panel. Intervención que implica, utilizando el lenguaje taurino, un cambio de tercio. Hemos estado ahora, digamos así, en el ámbito de los estudios econométricos y ahora justamente en la comunicación que lleva por título El impacto de los desastres en la salud de las mujeres, cambiamos, digamos así, al tercio de la psicología, puesto que las tres personas responsables de esta intervención son tres psicólogas, en concreto Patricia Solís, que es doctora en psicología y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja en España, así como profesora de la Universidad de Oviedo, experta a lo largo de su trayectoria como investigadora y profesional en temas de discapacidad y envejecimiento. Tenemos a Ángeles Salcedo, profesora de psicología también en la Universidad de Oviedo, que justamente también ha trabajado sobre todo en los temas de discapacidad y o vinculándolos a la violencia de género, en la que también es una experta. Y finalmente, Yolanda Fontanil, profesora de psicología de la Universidad de Oviedo y del Máster Europeo en Estudios de las Mujeres y Género, experta en psicología clínica, con especial dedicación a los temas relacionados con las víctimas de violencia de género, sobre los cuales ha publicado varios libros y artículos en revistas prestigiosas y de reconocido valor tanto en el ámbito español como en el ámbito internacional, particularmente europeo. Bien, entonces les cedo la palabra para que hagan su presentación y dispondrán de unos 20 minutos aproximadamente, es decir, según mi reloj, ahora de España actualmente hasta las 7 de la tarde como tope, que ruego que respetéis para que podamos tener al final algunos minutos para plantear preguntas y debatir. Adelante. Muchas gracias, José María. Espero conseguir lo del ajuste de tiempo. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Lo primero que voy a hacer es intentar compartir mi pantalla. Y si esto me sale bien, pues espero que sea el preludio de que todo lo otro va a ir bien también. Un
Bueno, como bien expusiste, José María, el título de la comunicación que estamos haciendo ahora mismito es El impacto de los desastres en la salud de las mujeres. Y hemos sido encargadas de elaborar esta pequeña ponencia la profesora María Ángeles Salcedo, la profesora Patricia Solís y yo misma. Bueno, empezamos entonces a hablar un poquito de ello, porque hace ya un cuarto de siglo que Fothergill apuntaba el abandono y la negligencia de la investigación sobre los aspectos diferenciales de género provocados por los desastres, un cuarto de siglo ya. Pues pese a que en estos últimos años el interés investigador ha ido rellenando un poco la ausencia de conocimientos sobre el tema, lo cierto es que las aportaciones desarrolladas desde el ámbito de la psicología aún escasean muchísimo. Partiendo de la premisa de que el riesgo, la recuperación y las catástrofes son vividas de formas diferentes por hombres y por mujeres, desde el proyecto Gender, el área de psicología ha desarrollado varios trabajos relacionados con la salud de las mujeres en situaciones de desastre. En concreto, quisimos analizar procesos básicos de salud mental, como son las emociones que se asocian a la catástrofe, pero también analizamos los tipos de violencia sufridos por las mujeres en los distintos momentos del desastre y del posdesastre, y también el riesgo de incremento de la seropositividad VIH como ejemplo concreto de impacto en la salud física de los seres humanos. Estos trabajos han sido realizados utilizando tanto metodología cualitativa como metodología cuantitativa y junto al resto de componentes del equipo de Gender. Siempre, desde luego, desde una perspectiva de género. Así que empezamos a hablar sobre las vivencias emocionales ante la catástrofe. Porque resulta innegable que ante situaciones vitalmente estresantes como son los desastres, surgen múltiples reacciones emocionales que a su vez van a activar estrategias para afrontar, pues, de una forma, digamos, más o menos adaptativa las dificultades que se presentan, y todo esto va a tener impacto muy distinto en la salud de las personas que las ponen en marcha. Los resultados de investigación nos dicen, por un lado, que las estrategias de afrontamiento divergen con respecto y en función al género. En situaciones de catástrofe esto se ve claro. Los tradicionales roles de género hacen que las mujeres a menudo tengan mayores responsabilidades a la hora de satisfacer las necesidades del hogar y de protegerse tanto a sí mismas como a sus familias, pero sobre todo a sus familias. Esta función de cuidadoras hace que estén en mayor riesgo de lesiones y de muerte durante y también después de las catástrofes. Y también hace que sientan mayor ansiedad acerca de la salud y de la seguridad de sus familias, de todos los integrantes de su familia. En el lado opuesto, otros estudios de investigación han argumentado que estas mayores cargas y responsabilidades de las mujeres en situaciones de desastre pueden en realidad servir para aumentar las posibilidades de gestión de riesgo de las mujeres, pues porque se ha visto que las mujeres presentan mayor control emocional y desarrollo personal, mientras que los hombres manifestaban estrategias más de negación, de pérdida de actividad y de tristeza. De hecho, algunas investigaciones plantean que la frustración ocasionada por un factor, digamos, por este mayor estrés que sufren los hombres, visto desde esta óptica, en situaciones de catástrofe, pueden ser un factor que incide en la transformación de esos sentimientos en agresiones hacia las mujeres, contra las mujeres. En cambio, en las mujeres se daría como una especie de situación paradójica, pues si bien el desastre puede impedir el ejercicio de los cuidados maternos y familiares en lo privado e implica, por lo tanto, una vivencia claramente traumatizante, incluso de incapacidad y una cierta desestructuración identitaria,
Ellas tratan de resignificar otros espacios como el comunitario para ejercer todos estos roles de cuidado. Se amplía entonces el espacio femenino hacia responsabilidades compartidas con otras mujeres, lo que puede implicar mayor asunción de roles de cuidado, claro está, pero también supone un empoderamiento colectivo. Ambas perspectivas, una y la otra, coexisten aún en la actual investigación, pero lo que es cierto es que ambas señalan la necesidad de que los servicios relacionados con la salud y las actuaciones de los profesionales y las profesionales estén dirigidos y diseñados con perspectiva de género. Las dos lo hacen. Sin embargo, y pese a la relevancia de toda esta temática, sobre todo, pues, por ejemplo, de las respuestas emocionales a las situaciones de catástrofe, las evidencias científicas de que disponemos son más bien escasas. Nos queda mucho por conocer. La mayoría de estas investigaciones de las que disponemos están relacionadas con desastres que se han producido en América y en Asia. Por tanto, introducir aportaciones desde la perspectiva de género en la afectación de catástrofes naturales en el ámbito español ha sido el objetivo general de al menos uno de los estudios realizados por este equipo. Hay más, pero solo vamos a exponer uno. En concreto, el realizado en torno al terremoto de Lorca, que, como ya os han comentado mis compañeras, es un seísmo producido en la localidad de Lorca, en la comunidad de Murcia, el 11 de mayo del 2011, hace ahora recientemente pues 10 años, y que supuso uno de los mayores desastres naturales contemporáneos en España. Aquí en España. Partiendo de una metodología cualitativa y construyendo y sometiendo a validación científica un sistema de codificación de las emociones, se ha categorizado el discurso de dos grupos de discusión de hombres y de mujeres formados por personas que habían sido autoevacuadas. Así entonces, lo que hemos hecho ha sido analizar las reacciones emocionales durante el terremoto y en la situación posterior al mismo, y vamos a exponer unos pocos de estos resultados. Los resultados muestran que, como era esperable, las emociones negativas están mucho más presentes que las positivas en las vivencias y en las experiencias, digamos, relacionadas con el terremoto, y esto sucede así tanto en hombres como en mujeres. Pero lo cierto es que ambos lo viven de forma diferente. Sus reacciones emocionales varían tanto en los momentos de la catástrofe como en los momentos posteriores a la misma. Así que vamos a describir brevemente alguna de ellas. Las mujeres describen de forma prioritaria sentimientos de inseguridad y miedo, así como la combinación con el dolor, con el sufrimiento. Los hombres sienten prioritariamente tristeza, depresión, decepción, junto a una cierta inquietud, una cierta tensión. Estos patrones son ya diferentes, pero es que en el caso de los hombres a este patrón se une el sentimiento de ira, de enojo, de enfado, que dobla su presencia en los hombres respecto a las mujeres. Y este sentimiento de ira, de enfado, dobla su presencia, como ya decimos, en el caso de los hombres, y en ambos sexos lo cierto es que está asociado sobre todo a la gestión de la catástrofe por parte de las administraciones. Más cosas sobre emociones. El agotamiento aparece asociado al cansancio físico por las labores realizadas en los primeros días tras el terremoto y también al cansancio mental por la situación que vivían en estos momentos, y es una sensación que muestran tanto hombres como mujeres. Pero junto a esto, en el grupo de mujeres aparece la sensación de apatía asociada como a la falta de motivación y de fuerzas para afrontar los retos del día a día, de lo cotidiano. En cambio, en los hombres esta casi no aparece, y cuando lo hace está ligada al tema de la burocracia. De nuevo, el mapa emocional diverge y muestra el agotamiento de luchar con todas las responsabilidades cotidianas de la familia frente a la lucha en temas administrativos. La afectación a nivel de pareja, por otra parte,
es relatada solo por las mujeres, reflejando nuevamente el componente de género en las relaciones interpersonales. Como decíamos al principio, nos queda mucho por conocer, mucho. Respecto al tema de la violencia de género, que no podíamos sino examinar por nuestra trayectoria, pese a la constatada evidencia del aumento de la violencia de género en los desastres naturales, este es un tema aún emergente en la literatura especializada. Las mujeres víctimas de estos desastres están muy invisibilizadas, pese a que presentan mayores riesgos de sufrir este tipo de violencia y un proceso de recuperación mucho más complicado. Los episodios de violencia son más frecuentes, cualesquiera que sean sus formas, y son perpetrados por distintos agresores. Además, estos episodios no suceden exclusivamente durante el periodo de la crisis, sino que sí, se siguen produciendo varios años después de la catástrofe, con lo que esto significa. Usando una metodología ya cuantitativa, se estudiaron las bases de datos sobre las catástrofes naturales que informasen sobre violencias contra las mujeres. En concreto, se exponen aquí los datos que para el terremoto de Haití nos proporciona la DHS, financiada por la USAID. La base que fue considerada por nuestro equipo como más pertinente para el estudio fue la denominada Individual Record, que tiene como unidad de análisis a la mujer y de ella trabajamos con más de 3.000 mujeres que realizaron el módulo denominado Violencia Doméstica. Analizamos entonces la violencia de género proporcionada por la DHS, pero lo hicimos con el sistema de codificación que se utilizó en el primer estudio de prevalencia de la violencia de género en el Principado de Asturias, que fue uno de los primeros estudios de prevalencia global que se realizaron en España. Los principales resultados del estudio son, por supuesto, que hay una incidencia muy elevada de ataques contra la integridad física de las mujeres, pero más cosas. Los malos tratos en la esfera emocional también aumentan, en especial los ataques contra el prestigio, contra la imagen de las mujeres en forma de insultos, en forma de humillaciones, pero no solo eso, sino que también aumentan las estrategias de control centradas en restringir o impedir la libertad de acción, pero no solo la libertad de acción, sino la libertad de pensamiento, así como ataques contra su derecho a la independencia y a la participación. Son los maridos o los compañeros, los hombres en general, los que tienen la última palabra en diversos asuntos, desde las compras a las visitas familiares, las amistades, etcétera, etcétera. Incluso cuando todas estas decisiones recaen posteriormente sobre la propia salud de la mujer. Respecto a la violencia sexual, los datos obtenidos no solo reflejan un aumento del número de víctimas de abusos sexuales, sino también la vivencia de episodios reiterados en estas situaciones, porque las mujeres informan que han sido violadas en muchas más de una ocasión. Estos episodios de violencia además ocurrieron en diversos lugares, incluyendo las zonas que fueron habilitadas para la protección tras la catástrofe, los refugios, los campamentos. En los casos en que viven refugiadas, en estos campamentos de ayudas donde existe una notable falta de privacidad, las mujeres manifiestan un intenso miedo y temor a sufrir agresiones sexuales y de hecho las sufren. Muchas de ellas son víctimas de violaciones que ocurren principalmente en los primeros días tras la catástrofe, pero que no se detienen a posteriori. Las estrategias que ponen las mujeres en marcha para superar los maltratos que sufren, según los datos recogidos en este trabajo, son muy escasas. Menos de la mitad de las mujeres indicaron haber contado un poquito, algo, a alguien en relación con la situación de maltratos vivida. Lo que sí se ha comprobado es que cuando la violencia existía ya dentro de la pareja, en el momento en el que luego se produce el desastre, se hace aún más complicado el acceso a los apoyos que ayuden a estas mujeres a superar los problemas derivados de esta situación.
Frecuentemente lo que indican es que tras el desastre no reciben apoyo emocional y psicológico y el acceso a los recursos es muy difícil, lo que aumenta, claro está, su vulnerabilidad. Tras la catástrofe, los problemas de salud física y mental se ven agravados, así como los episodios de violencia de género que aumentan en su frecuencia y son perpetrados, como he dicho, por una gran variedad de agresores. Poco a poco se va mostrando que las consecuencias negativas de los desastres no se limitan exclusivamente al ámbito económico, sino que afectan a la salud física y mental de quienes los viven, impactando en mayor medida sobre las mujeres y limitando sus oportunidades de vida. Centrándonos en el VIH, se encuentra un mayor riesgo de infección tras una catástrofe en mujeres, y esto se debe a múltiples factores ambientales y sociales, como el aumento de la violencia de género de la que hemos hablado, la trata, la prostitución, pero también a la dificultad de acceso a la información, a los recursos precisos que les facilitasen a las mujeres la posible recuperación de la autoridad sobre sus propios cuerpos, sobre su propia salud. Uno de los estudios desarrollados por este equipo persigue el objetivo de examinar el impacto que ha tenido el terremoto en la seropositividad de mujeres supervivientes del terremoto de Haití del 2010. Junto con el equipo de economistas, mediante la técnica cuasi experimental de ID, se valoró el impacto del terremoto sobre las relaciones de género asociadas a la probabilidad de ser seropositivo en VIH, así como la influencia de variables asociadas que puedan incrementar las penalizaciones de la catástrofe ligadas al género. Los análisis llevados a cabo a partir de los datos de la DHS sobre el terremoto de Haití mediante el DID, de diferencias en diferencias, han permitido establecer algunas conclusiones relevantes respecto de la brecha de género asociada a la catástrofe. Una de las principales es señalar que el desastre de Haití muestra sesgos de género en su impacto en la tasa de seropositividad. En este estudio encuentra que el terremoto ha incrementado la probabilidad de contraer VIH para toda la población, por lo que se trata, claro está, de un tema sanitario que requeriría la atención inmediata en la acción global de las instituciones interesadas en la atención a poblaciones víctimas de catástrofes naturales. Pero la catástrofe no es indiferente al género de las personas afectadas. Se observa un diferencial de seropositividad de 4 puntos entre mujeres y hombres. En el estudio se controlaron los efectos de distintas covariables que han permitido dar una imagen del impacto diferencial del terremoto según distintas características de la vida de las mujeres. Así, nuestros resultados indican un riesgo incrementado de la prevalencia del VIH para mujeres más mayores. Además, los hogares liderados por mujeres son afectados con mayor probabilidad por el VIH, y este es un dato que necesariamente ha de tener implicaciones políticas respecto a las intervenciones de las organizaciones internacionales implicadas en la protección de la salud, claro está, pero también de todas las organizaciones implicadas en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 4 puntos y afectan más a mujeres mayores y a los hogares liderados y encabezados por las mujeres. Este es un resultado que apoya la creciente investigación sobre el incremento de la vulnerabilidad social tras el desastre para aquellos hogares que están siendo sostenidos por las mujeres. No tener en cuenta las cuestiones de género en el planteamiento de cualquier intervención sanitaria sería un grave error, ya que los resultados de investigación muestran que el incremento de la seropositividad de las mujeres es de 4,8 puntos porcentuales en el postdesastre. La ausencia de recursos sanitarios y sociales deja a las mujeres en un claro riesgo de contraer el VIH en su búsqueda de recursos básicos para su supervivencia y para la supervivencia de sus hijos.
el avance en la atención y ayuda a las mujeres víctimas de desastres naturales solo será posible desde enfoques y planteamientos que abogan por la equidad entre mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso y a la distribución justa de oportunidades, justa de derechos, de obligaciones, de recursos. Esta investigación, como las del resto del equipo, muestra que las mujeres haitianas tuvieron un aumento de la seropositividad que no es debido al azar y que cuando su familia dependía de ellas, el riesgo aún era mayor. Como decíamos antes, el terremoto y el VIH no son neutrales con respecto al género. Entrada ya la segunda década del siglo XXI, es indudable que se necesita incorporar la perspectiva de género en la atención a la salud. Pero a pesar de la evidencia de las desigualdades mostrada por las investigaciones de forma clara y contundente, resulta que las actuaciones en este sentido no han ido muy lejos. Las revisiones realizadas, revisiones de investigación realizadas muestran un incremento de las publicaciones sobre cómo abordar las desigualdades de género en torno a la salud, pero resulta que nos encontramos con que las buenas intenciones no se han concretado suficientemente en intervenciones y programas para eliminarlas, y este objetivo ha de ser, yo, en nuestra opinión, ha de ser como la guía para saber si hemos recorrido el camino correcto en el futuro, no buenas intenciones, ya hechos demostrados. Muchas gracias por estar ahí y atendernos. Muchas gracias a ti, Yolanda, por tu magnífica intervención, que nuevamente, como en los casos anteriores, no solo lo ha sido desde el punto de vista de los contenidos, sino también por la extremada precisión en ajustarte a los tiempos, que en un contexto como este es extremadamente valioso. Bueno, pues pasamos a la última presentación del panel, con la cual después, posteriormente, ya daremos acceso a la posibilidad de hacer algunas preguntas, no muchas, pero algunas sí habrá posibilidad de plantearlas. La última intervención tiene que ver con el tema de los roles de género y los desastres. Y se interroga de alguna manera si esa combinación abre las puertas al mantenimiento o a la transformación de esos roles. Esta presentación corre a cuenta de Rosario González, que es profesora de Trabajo Social en la Universidad de Oviedo. Es doctora a través del programa de doctorado en género y diversidad de esta misma universidad y ha colaborado en este proyecto y publicado sobre la materia vinculado sobre todo a la cuestión de Haití, que como hemos visto ha sido ya objeto de consideración en las anteriores comunicaciones, particularmente las presentadas por las profesoras Llorente y Díaz Fernández, que han publicado en la revista Sustainability. Y junto con ella elabora esta presentación Ana Gabriela Fernández, doctoranda en el programa de género y de doctorado en género y diversidad de la Universidad de Oviedo y además responsable como coordinadora académica de algunas diplomaturas y maestrías en la Facultad de Ciencias la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Uruguay. Ha publicado varios trabajos sobre las materias que se van a abordar en esta presentación, entre ellas en algunas revistas tan prestigiosas como la Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo. Pues bien, tras esta presentación y sin más dilación, doy la palabra a las profesoras Rosario González y Ana Gabriela Fernández. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, José María, por la presentación. Gracias a todas las personas que estáis ahí conectadas, participando en el Congreso, que sabemos que estáis de diferentes países. Sin más dilación, voy a compartiros la pantalla. Como adelantaba el compañero José María, vamos a abordar a Ana Gabriela y quien nos habla.
esta idea en torno a los roles de género y los desastres entre el mantenimiento y la transformación. He ido viendo las preguntas que habéis ido lanzando en el foro y bueno, yo creo que algunas de las preguntas van dirigidas precisamente a resolver esta reflexión, ¿no? Si se mantienen los roles o hay transformaciones. Y además me da muchísimo gusto participar después de la presentación que han hecho las compañeras de psicología, porque vais a ver que ambas partes tienen una coincidencia fuerte, ¿no? Van un poco en la misma línea. Bueno, no sé si se está viendo bien, espero que sí. Lo que os queremos plantear en con esta presentación es la idea que ya han avanzado las compañeras que me han precedido en la palabra. Esta cuestión de los roles de género y toda esa diferente participación de hombres y mujeres en torno a un desastre de origen natural o de carácter antropogénico, ¿no? De los desastres socioambientales, que parece que es la mejor manera de nombrarlos, ¿no? Para dar idea, ¿no? De toda esta problemática en torno a los riesgos y los desastres. Bueno, pues esas diferencias que podemos percibir entre hombres y mujeres, y aclaro, puede resultar, bueno, es verdad que estamos moviéndonos a lo mejor en una lógica muy binaria, pero bueno, no desconocemos todos los debates que hay en torno a la identidad de género, ¿eh? Ahora para esta presentación lo vamos a presentar en estos términos, pero como sabéis, las personas que ya habéis estudiado temas de género, en función de la división sexual del trabajo se hace un reparto de expectativas sociales, de tareas, que dividen las funciones en torno a trabajo productivo y reproductivo. Como sabéis, el trabajo productivo tradicionalmente asignado a los varones, muy masculinizado, y el trabajo reproductivo a cargo mayoritariamente de las mujeres y que suelen ser tareas muy feminizadas. Si tenemos clara estas diferencias de trabajo productivo y reproductivo y lo que ello implica en torno a la manera de estar en el mundo, ¿no? y de relacionarnos, podemos entender cómo estas construcciones sociales, estos mandatos de género, se ponen en funcionamiento cuando ocurre un desastre. Hemos hecho la búsqueda en el banco de imágenes de Google, ¿no? Y si buscáis la palabra, por ejemplo, rescate de personas, la cantidad de imágenes que se presentan casi siempre están a cargo de hombres, ¿eh? Como las que os pongo en el lado izquierdo, de varones, siempre en un rol dinámico, activo, donde hay que poner fuerza, donde hay que arriesgar además la integridad física, y es un rol bastante protagónico, ¿no? En el caso, como veis, además el trabajo productivo suele llevarse a cabo siempre en el espacio público, que es el ámbito por excelencia, donde suelen estar los varones situados, ¿no? Frente a eso tenemos unas imágenes que reproducen cómo suelen estar las mujeres, ¿no? En este imaginario colectivo, ¿no? En torno a las catástrofes. Y precisamente en función de este reparto asimétrico de roles, ¿no? Y estas diferentes tareas, bueno, pues las mujeres es verdad que suelen estar más en un papel mucho más invisibilizado, más secundario, menos protagónico, en actitudes mucho más pasivas frente al dinamismo que os acababa de comentar, como parece que son las personas a las que hay que rescatar. Ellos rescatan y ellas son las rescatadas junto con las criaturas y las personas dependientes, con una imagen a veces, bueno, pues de pasividad, ¿no? Y de poca acción, ¿no? Y como seres, bueno, más bien débiles. Vemos también que, bueno, lo que hemos visto a través de la investigación que os vamos a presentar es que esto marca también diferencias en torno a dónde están las mujeres, o sea, qué hacen hombres y mujeres, cómo lo hacen, dónde lo hacen, cuándo lo hacen, también la cuestión del espacio y del tiempo y la finalidad, ¿no? El para qué, cuál es el objetivo, ¿no? De la acción de rescate. Pues esto es lo que os podría adelantar por ahora, ¿no? Para dejarle paso a mi compañera Ana Gabriela, que va a empezar a presentar la parte de Chile. Yo luego vuelvo a retomar la palabra para la parte de Lorca. Nada más comentaros que las diferencias se aprecian no solo en el momento del rescate, sino también con posterioridad, ¿no? Y que tienen que ver incluso con las cuestiones con cómo se rescata, pero además qué cosas se rescatan cuando hablamos de bienes materiales, ¿no? Y cómo está involucrado el cuerpo.
Entonces, bueno, para no extenderme, voy a dejar que continúe mi compañera Ana Gabriela. Hola, buenas tardes, buenos días para algunas de nosotras que estamos aquí. No sé si Charo se me escucha bien. Sí. Vale. En primer lugar, quiero agradecer, porque gran parte del trabajo que hemos podido hacer, o por lo menos en la parte que me toca a mí, quiero agradecer a las profesoras de la Universidad de Concepción, a Cecilia Pérez y a Beatriz Jarpa, quienes me acompañaron en el trabajo de recolección de datos, en el trabajo cualitativo que hicimos en Chile, en las comunidades de Coliumo y de Dichato, municipio de Tomé, en enero de 2019. Como decía Charo, los roles de género están asociados a estos momentos, al momento de la emergencia, al momento del post-desastre, y traemos aquí una pequeña parte solamente porque el material que tenemos todavía lo seguimos trabajando y es muy extenso para presentarlo en tan pocos minutos. En donde vemos que la reproducción de los roles de género esté presente. Por una parte, sí que existe en el momento de la emergencia una reproducción de los roles de parte de los hombres. En estas imágenes que decía Charo, es algo que constatábamos en el discurso de los hombres que vivieron el terremoto en Chile, en el trabajo que realizamos. Los hombres destacan esas acciones que llevaron adelante, casi siempre de manera individual, que ayudan a explicar y a describir lo que es la épica del desastre, esa situación absolutamente fuera de lo normal, en donde se debieron enfrentar de manera heroica, superando grandes adversidades, y que además, como mostramos en esta diapo, uno de los discursos rescata una situación en que fue seguido por un niño. De alguna manera ese hombre se está colocando en un lugar de modelo a seguir por un niño, y en el cual, frente a esa gran adversidad y frente a esa total desolación y destrucción que existía en ese momento, logran sobreponerse, él logra sobreponerse y rescatar a una persona. Esto, algunas autoras, recuerdo por ejemplo un estudio que hacen en el año 99, Enerson y Scallon, rescatan justamente esto, que en las situaciones de emergencia muchas veces los roles de género no solamente que se reproducen, sino que además se exacerban, están más presentes que en una situación cotidiana. Digamos que ellas plantean que la situación de emergencia profundiza los roles de género tradicionales. Por otro lado, en el segmento que hemos, elegido para ver cómo se reproducen los roles de las mujeres, tiene que ver con el post-desastre inmediato. Cómo la preocupación por el sustento cotidiano, obtener agua, comer, conseguir abrigo, higienizarse, tiene que ver con esas tareas de trabajo no remunerado que las mujeres tradicionalmente realizan y que también se realizan en el momento inmediatamente a la emergencia, pero donde todavía existe una crisis y donde todavía existe muchísima incertidumbre sobre cómo se puede llevar adelante la obtención de alimento, la obtención de agua, la obtención de abrigo. Las mujeres conocen perfectamente cómo se realizan esas actividades. La única diferencia es que antes lo desarrollaban en el ámbito privado, doméstico de sus hogares y en solitario, y en este caso, o por lo menos en muchos casos, observamos que pasan a realizarlo en el ámbito público y de manera conjunta con otras mujeres de la comunidad. Una de las preguntas que nos surge en este caso, en ese momento
que la manutención y la sostenibilidad de la vida es tan importante, es si podría llegar a haber una revalorización de cómo sostenemos la vida en esa situación de crisis. Es una interrogante. A continuación vemos cómo los hombres, en una situación de, como la que se vivió en este caso, el terremoto y tsunami de Chile, muchas veces pierden su lugar de proveedores, pierden su rol tradicional y se quedan algo así como en una especie de no lugar. No cumplen más su rol tradicional de proveedores para su familia, para su círculo inmediato, y no encuentran un rol que cumplir. Esto lo destacan otras mujeres que aparentemente catalogan que los hombres se volvieron vagos luego del evento que sucedió en Chile, y que además aducen que los hombres no querían ponerse en la cola para solicitar alimento o solicitar las ayudas que estaban llegando en ese momento, porque decían que les daba vergüenza. Eso muestra esta pérdida de lugar que encontramos en los hombres y que luego la recuperan a partir de que pueden volver a trabajar. Estas comunidades, que son comunidades de pescadores en su mayoría, porque están cerca de la costa, en la medida que vuelven a embarcarse, vuelven a recuperar su trabajo productivo, vuelven a recuperar el rol, se reproduce, continúa de la misma manera y ellos vuelven a lo de antes. El rol masculino se recupera cuando logran volver a aquello que les resulta conocido. Y en la última diapo que les voy a presentar del análisis de Chile, vamos a poner, Charo, te pido si puedes cambiar, ahí está, una transformación de los roles. En el caso que observamos en los grupos que analizamos, una transformación de los roles de género en el caso de las mujeres. En uno de los fragmentos en donde se observa que las mujeres, como se decía en las presentaciones anteriores, anteponen su propia seguridad para salvar a las personas que tienen en su círculo más cercano, y esto es reproduciendo el rol de cuidadoras que tienen en el hogar, ¿no? Aquí están reproduciendo y piensan y quieren salvar a la mayor cantidad de gente que tienen en su entorno. Piensan además en cómo seguir cumpliendo su rol de cuidadores, de cuidadoras, aún en una situación de emergencia. Pero luego, a su vez, son salvadas porque son rescatadas, porque hay un entramado junto con otras mujeres en la comunidad que recuerdan quién puede ser la persona que está pendiente de que la pasen a buscar o de salir más rápido de esa situación. En este caso, en la primera intervención, este comentario de este discurso de una de las mujeres es que ella se queda atrás, sale de última de su entorno en su vivienda, pero luego hay otras mujeres que recuerdan que a lo mejor esta señora, que además era una mujer que en ese momento tenía aproximadamente 63, 64 años, es rescatada por otras para ponerse a salvo. Y tal vez la transformación más importante que encontramos en este trabajo de campo realizado en el caso de las dos comunidades chilenas es en un grupo de mujeres en donde la titularidad de las viviendas pasa a ser de las mujeres. Son mujeres que viven con sus familias, en la mayoría de los casos con compañeros hombres, pero en la mayoría de los casos estas mujeres, después de un proceso de
de organización colectiva, de empoderamiento, de surgimiento de liderazgos femeninos, en lo que significó enfrentarse a realizar gestiones para obtener la vivienda, enfrentarse a las disposiciones que se ponían de parte de las organizaciones, tanto públicas como de ayudas, en donde lograron anteponer cuáles eran sus necesidades para la obtención de la vivienda, estas mujeres logran tener la titularidad de los lugares en donde hoy están viviendo. Entendemos que esto sí es una transformación, ya que, como sabemos, desde el punto de vista de género, la titularidad de la tierra, la titularidad de las viviendas, de la propiedad, en toda América Latina, en todo el mundo, es un porcentaje muy menor en el que las mujeres somos titulares de la tierra o de las viviendas. Creemos que a través de ese proceso que estas mujeres pudieron realizar en la obtención del terreno, en la obtención de la vivienda, surge un proceso de transformación de esos lugares para una construcción de relaciones más igualitarias desde el punto de vista de género. Y ahora le doy la palabra a Charo. Bueno, pues ahora pasaríamos a ver algo similar en el caso del terremoto que tuvo lugar en Lorca, en Murcia. En cuanto a la reproducción de los roles de género, bueno, pues mirad, tenéis aquí al lado izquierdo algunos testimonios, ¿no?, de los hombres que participaron en los grupos de discusión. Y lo que podemos identificar, contrastando las diferencias que apreciamos entre el relato de ellos a la izquierda y el relato de ellas a la derecha, es en parte, bueno, confirmar un poco lo que ya ha adelantado Ara Gabriel y que va en línea con este planteamiento que os había dicho en torno a los roles de género y la división sexual del trabajo, ¿no? En el caso de ellos podemos identificar que el rescate es como de emergencia, es decir, busca poner a salvo de manera inmediata, con rapidez, sin solución de continuidad, a la persona que tiene que salvar. Son acciones que se llevan a menudo en solitario, esta épica del rescate que comentaba Ana Gabriela, que se realizan de manera individual y que consiste en poner a la persona en una zona segura y continuar con el siguiente episodio de rescate, ¿no? Además, bueno, eso que tiene que ver con la fuerza, con levantar a alguien que está inmovilizada, que en este caso es una mujer, y bueno, esto va un poco en la misma línea de lo que veníamos comentando. Ellos a menudo además asumen, bueno, en algunos casos más riesgos, ¿no? Tenemos testimonios de hombres que, a pesar de que las autoridades les habían dicho que no podían entrar a la vivienda por el riesgo de colapso que existía, desobedecieron a la autoridad en ese papel de líderes que tienen también ellos, ¿no? Y entran a pesar de estar prohibido. En el segundo testimonio que hemos seleccionado de los hombres, vemos cómo el hombre ha puesto a los niños a salvo. En el caso anterior era una mujer a la que se encuentra una desconocida y la deja en una zona segura y sigue para salvar a otra persona. En el caso de sus propios hijos, los deja solos a unos menores, ¿no?, en el carril bici. Y es la mujer la que llega, la esposa la que llega a continuar con la protección de los menores, ¿no? Aquí es donde vemos estos matices, ¿no?, de cómo son ellas las que en el momento del rescate no es suficiente con poner a salvo, sino que desarrollan una acción que se prolonga en el tiempo y que tiene que ver con los cuidados, con la protección, preocuparse por las personas, acompañarlas, ¿no? Y eso se aprecia también en el relato de ellas, ¿no? Incluso cuando ellos comentan, están dándonos ejemplos de que son las mujeres las que luego se quedan al cuidado de unas criaturas menores de edad. Cuando son ellas las que nos comparten sus testimonios, sus experiencias, pues encontramos la misma línea discursiva, ¿no? En el caso de ellas, lo que llama la atención es que precisamente por esta manera, ¿no?, de trabajar desde lo comunitario, de crear red, ¿no?, y de buscar el apoyo de sus pares, las mujeres, si tienen que atender a un menor, buscan dejarlo con alguien, en este caso sus redes familiares,
para que se lo cuiden, ¿no? A diferencia de lo que acabamos de ver con el ejemplo del padre anterior, que deja a los niños solos en la calle hasta que viene la mujer, ¿no? Esta mujer que nos compartió su testimonio, bueno, fue a casa de los padres para dejar a buen recaudo a su hijo. Y algo que llama la atención es que, a pesar de que se preocupó y lo dejó en un lugar muy seguro, la propia madre le llama la atención en torno a que el niño está vivo de milagro, porque fue gracias al hermano de ella, es decir, al tío de la criatura, que el niño está vivo. Porque bueno, parece que se lo perdieron un momento de vista y estaba en una situación de riesgo, ¿no? A pesar de que la madre muestra cómo estuvo buscándolo insistentemente porque estaba preocupada. Entonces entendemos ya el rescate en una labor más de preocupación, de acompañamiento, de cuidados y en red. Sin embargo, la propia familia y ella misma, a lo mejor incluso al contarlo, lo está invisibilizando de alguna manera, ¿no? Parece que esta acción que ha hecho de poner a salvo a su hijo pasa desapercibida en el relato conjunto, ¿no? de la situación. Es como si no se identificara, ¿no? Incluso se le pudiera recriminar que tuvo que salir a salvar a más personas y que el niño, a pesar de lo que ella hizo, no, bueno, está vivo, pero gracias a la intervención de un varón de la familia. Tenemos también en la parte de abajo otro testimonio que refrenda un poco esta idea del rescate como acompañamiento, ¿no? Esta mujer lo primero que hace es ir a subir a visitar a sus vecinos de arriba porque son extranjeros, porque están asustados, no entienden la situación, y ella los baja a su casa, los tranquiliza. Es decir, es estar pendiente de toda una red de personas, ¿no? Incluso aunque no sean de la familia, como puede ser un vecino, ¿no? Y que en este caso ella, a pesar de la emergencia y de la crisis que estamos viviendo en ese momento, piensa en otras personas que pueden necesitar su apoyo. Hemos apreciado también diferencias en los objetos que se rescatan, no solo en cómo se rescatan las personas, sino también los objetos. Y, por ejemplo, en el terremoto de Lorca, las mujeres comparten, ¿no?, referencias en torno a que lo primero que sacaron fue dinero, medicinas, comida, mantas, es decir, bienes que son necesarios para garantizar el bienestar de la familia fuera del hogar, ¿no?, que su ámbito parece tradicional. Hemos encontrado también diferencias en cómo las mujeres, a la hora de tener que salir de casa, a lo mejor sin la ropa habitual, ¿no?, de cómo se viste una mujer para poder estar en el espacio público, bueno, pues también en eso hay diferencias que se pueden identificar. Y también en la ayuda posterior, todo el tema de la ayuda y la gestión de la reconstrucción, de la ayuda institucional y la ayuda privada, pero esa parte no la voy a comentar ahora porque la va a presentar nuestra compañera María Teresa Alonso en la intervención de mañana. En cuanto a las transformaciones, perdonad que, aunque le estoy dando a avanzar al ordenador, parece que se me bloquea, ¿eh? Ahora, en cuanto a la transformación de los roles, bueno, algo que nos ha llamado la atención, o quizás no tanto, es que no hemos encontrado en el caso de Lorca ni un solo testimonio de hombres que hablen de transformación. Es decir, es como si las mujeres hacen ese rompimiento o subversión de los estereotipos de género, pero en el caso de ellos parece que no hay un recorrido a la inversa. Ni siquiera un momento de crisis rompe esas dinámicas relacionales en torno a la socialización del género, ¿no? Os pongo ahí en esa parte izquierda algunos ejemplos de mujeres, ¿no?, de imágenes donde las mujeres tienen una a pesar de lo que se pueda pensar a priori, que como os comencé exponiendo al principio, que son sobre todo ellos los que arriesgan y los que están en la acción de rescatar y de salvar, ellas también han sido bastante llamativo llamativo en términos positivos, por supuesto, la participación muy activa de las mujeres en el último terremoto grande que ha habido en México, en el DF, donde ellas tuvieron una labor muy activa, ¿no?, en la reconstrucción. Bueno, y por ejemplo, esto que os comentaba de qué tipo de objetos rescata una mujer, ¿no? Pues a lo mejor la mesa para comer, para poder alimentar, ¿no? Estos son fotos también de Google, no son de Lorca, pero en cuanto a los testimonios de Lorca, de cómo las mujeres, es verdad que tienen un papel mucho más allá que simplemente ser las rescatadas,
ellas también rescatan, también salvan vidas de la manera que os comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres tienen que salvar a... Esta mujer nos cuenta que tiene que bajar a dos personas dependientes y, bueno, la dificultad de estarlas bajando mientras el edificio se mueve, ¿no? Bajarlas incluso con sillas de ruedas a través de las escaleras, ¿no? Esto a menudo no se identifica como un rescate, pero lo es, ¿no? Y, o una maestra, ¿no? Que salva a las criaturas, a los estudiantes, ¿no? Y como su propio hijo dice que tuvo el coraje de sacar a todos los niños, ¿no? Y llevarlos y ponerlos a salvo. Dice, mi padre también hizo lo mismo, pero del padre no lo califica como un coraje, ¿no? Entonces, en esta manera de transformar los roles de género, lo único que quería llamar la atención es cómo cuando las mujeres hacen esa labor activa, ¿no? Y pasan a la acción, que lo hacen sistemáticamente a pesar de que no se vea, cuando se ve hay como una especie de hipervisibilización o sobreexposición, ¿no? Y se enfatiza ese coraje que han tenido de ese rompimiento de roles, de traspasar los estereotipos y salvar vidas. La idea es poder hacer algunas conclusiones comunes entre lo que hemos visto en el trabajo en Chile y en el trabajo de Lorca, de España. Por una parte, esto que planteaba Charo con respecto a las diferencias en el rescate, y entendemos que hay una reconceptualización del concepto de rescate, no solamente como poner a salvo, sino como no solamente la acción física de poner a salvo, sino aquellas otras acciones que tienen que ver con las actuaciones posteriores, saber dónde están aquellas personas que pueden necesitar ser rescatadas por problemas de dependencia, por situación de enfermedad, por situación de movilidad, y a su vez en lo que implica las actuaciones posteriores, el cuidado, el abrigo, el afecto. Esto nos lleva a afirmar que aquella frase tradicional que todavía hoy persiste sobre las mujeres y los niños primero en una situación de crisis y emergencia queda totalmente desmontada. Por otra parte, veíamos en ambos casos cómo los hombres destacan la acción individual del rescate, mientras que en el caso de las mujeres se pone en evidencia que hay una red, un tejido, un entramado que muchas veces las mujeres están utilizando para salvarse, para salvar a otras personas y para salvar unas a otras. A su vez, la visibilidad de las tareas domésticas en el ámbito público. Nosotros entendemos que en ese momento, en una situación de destrucción, en donde la manutención diaria está absolutamente colocada en el centro, la sostenibilidad de la vida está absolutamente colocada en el centro, las mujeres son quienes se encargan del agua, del alimento, del abrigo, como decíamos, pero a su vez esto las empodera porque son tareas conocidas por ellas. Es algo donde se sienten mayoritariamente seguras de cómo realizarlo. Y esto también, esta situación de absoluta anormalidad respecto de lo que sucede a diario cuando irrumpe un evento de estas características, coloca este tipo de actividades en el ámbito público. La pregunta que nos hacemos es si esa posibilidad de que estas tareas queden visibles en el ámbito público puede ayudar a que surjan liderazgos femeninos y cuánto de esos liderazgos femeninos pueden llegar a mantenerse con el tiempo, ¿no? Es decir, después de traspasar todas las acciones, de superar la situación de emergencia y de posemergencia inmediata, si esos liderazgos femeninos logran sostenerse en el tiempo. Y hacia adelante nos hacíamos algunas preguntas para seguir investigando y vamos a tener algunas mesas también a lo largo de este congreso que ojalá nos ayuden a pensar, a reflexionar y hacer luz sobre estos temas, que es qué factores existen o pueden existir para que esos liderazgos de manera positiva, de aporte a la comunidad, puedan perdurar.
¿Qué se debe tener en cuenta en cómo surgen esos liderazgos, en la forma que adquieren, si son liderazgos legitimados por su propia comunidad o no? En el caso de las investigaciones en Chile que tenemos, en algunos casos fueron liderazgos legitimados por otras mujeres y por la comunidad, y en otros casos no. ¿Y cómo aquellas instituciones públicas de las organizaciones sociales o de la cooperación internacional que van a intervenir en la situación de la gestión del riesgo tienen o deben de tener en cuenta estos aspectos para no, de alguna manera, no frenar esos liderazgos o, al contrario, potenciarlos y pensar que está también, como dicen algunas autoras a nivel internacional en la literatura especializada, estas situaciones pueden potenciar el surgimiento de nuevos liderazgos y pueden ser entendidas en estos términos como una oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por la estupenda intervención, con la cual cerramos, digamos así, lo que es el panel en sí mismo. Hemos tenido, como podemos apreciar, un recorrido muy amplio. Hemos empezado por una aproximación cuantitativa a los perfiles socioeconómicos y demográficos de las situaciones de desastre, donde hemos visto cómo en gran medida las mujeres experimentaban unos riesgos muy específicamente diferenciales y que en gran medida están asociados, entre otros varios factores, a su condición en muchos casos de, digamos así, sustentadoras de familias monoparentales, que es un rasgo que nuevamente en la segunda de las presentaciones relacionada con las reacciones emocionales ante las situaciones críticas presentadas o provocadas por estos desastres naturales, nuevamente hemos visto las diferentes formas de reacción emocional de hombres y de mujeres vinculadas en gran medida a los roles tradicionales de género y a la socialización que las sustentan, con una vocación más bien, digamos así, interna, intrínseca, hacia la organización y salvamento y reproducción de las condiciones de vida de no solo de la familia, sino de la comunidad que se ha ido generando, reforzando por esa situación crítica en el caso de las mujeres, mientras que en el caso de los hombres veíamos más bien unas reacciones emocionales que tenían unos componentes, unos rasgos más de reacción o conexión con el mundo exterior, representado ante todo por la administración y las autoridades, y la forma de reacción en términos de una mayor, digamos, extroversión iracunda en términos de ira, muy vinculado en gran medida a la impotencia para ser capaces de mantener en pie los roles tradicionalmente masculinos. Hemos visto también, en el caso de las interrogantes que nos planteaban la última presentación sobre en qué medida esta situación puede representar un reforzamiento de los roles tradicionales de género o, por el contrario, una oportunidad para su transformación. Hemos visto también en gran medida recalcadas estos aspectos y, sobre todo, más que afirmaciones, fuertes interrogantes sobre cómo estas situaciones pueden efectivamente servir para transformar esa división del trabajo y de las tareas y correspondientemente de las figuras, de las identidades y los procesos de socialización. De manera que hemos tenido un recorrido, podríamos decir, panorámico, que prácticamente ha abarcado casi todos los aspectos y cuestiones que podríamos habernos planteado en torno a esta materia. Bien, llega ahora el turno de las preguntas. Nos hemos extendido aproximadamente 15 minutos más de lo debido en las presentaciones, de manera que si fuéramos a respetar estrictamente los tiempos programados, solo dispondríamos de 5 minutos para el debate. En este sentido, no vamos a ser tan restrictivos, pero sí vamos a tener que ser forzosamente restrictivos. No podemos extendernos más de 15 minutos
para no hacer que los tiempos se dilaten tanto, que esto se acabe diluyendo por la propia inercia de los retrasos. Entonces, esto significa una cosa concreta. No vamos a poder hacer más de cuatro preguntas, trasladarlas a los panelistas, y vamos a intentar que cada una de ellas vaya dirigida a una de las presentaciones. En esta tarea nos va a auxiliar Virginia Cocina, una doctoranda y becaria vinculada a este proyecto y al programa de género de doctorado, de máster y doctorado en género y diversidad de la Universidad de Oviedo, que es la que va a presentar las preguntas que se han seleccionado, pidiendo perdón a todas aquellas personas que han hecho preguntas, pero que, de verdad, nos es imposible plantearlas todas, porque ya sabemos lo que ocurre en estos casos. De manera que, Virginia, cuando quieras, puedes plantear de viva voz a las panelistas las preguntas una por una. Adelante, Virginia. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar paso a las preguntas pertinentes, me gustaría volver a señalar que las presentaciones y todas las ponencias están siendo grabadas y van a ser colgadas posteriormente, con lo cual vais a poder tener acceso a ellas una vez que acabe el congreso en directo. Y la primera pregunta es dirigida a Montse y a Mar, y es que, una vez visto el impacto socioeconómico que tuvo el terremoto en Haití, una de las personas que participan como oyente pregunta que cuáles podrían ser las respuestas dadas desde el espacio iberoamericano para hacer frente a ese impacto. A ver, está claro que hay que atender de manera clara a las necesidades de las mujeres, de manera prioritaria a todas esas familias haitianas cuyos hogares están encabezados por mujeres. Creo recordar que más de un 40% de las familias haitianas están encabezadas por mujeres y de manera... de manera directa tiene que tener una ayuda un poco un poco más directa en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Mar. Y pasando a las compañeras de psicología, hay una pregunta en concreto que me ha llamado personalmente la atención y que expongo, y es que una participante pregunta que si se ha registrado como parte de la violencia de género la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de las llamadas misiones de paz en Haití. El estudio que nosotros realizamos en torno a la incidencia y a la prevalencia de la violencia de género para el terremoto de Haití se basó en los datos que están publicados, que están recogidos en la DHS. Con lo cual, la categoría de los agresores es muy genérica y hay gente, hombres conocidos y hombres desconocidos. Los lugares en algunas ocasiones se precisan, ¿no? Y al precisarlo sabes que han sucedido en los refugios o en los campamentos. Sin duda hay un montón de investigaciones, digamos, de tanto impacto, de tal cantidad de medios para recogerlo y demás como la DHS, sino estudios más pequeñitos que las organizaciones no gubernamentales han dejado claro de cómo las misiones de paz a veces, en lugar de misiones de paz, deberían llamarse misiones de violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Yolanda. Y pasando a Charo y a Nagabi. Virginia, ¿te puedo interrumpir en una cocina? Verás, porque como estábamos mirando los comentarios de todo el mundo, hubo uno que nos llamó la atención y que tenía que ver con las mujeres que tienen discapacidad física u otros tipos de discapacidades, y que me gustaría que fuese respondido un poco por mis compañeras, por alguna de mis compañeras, que me parecía muy interesante, ¿no? Preguntarse qué pasa con las mujeres que tienen discapacidad física, discapacidad pues de otros estilos, incluso, vamos, estoy utilizando la palabra discapacidad que no me gusta y nunca la utilizo, pero bueno, me perdonáis, compañeras. Bien, gracias, compañera. Simplemente comentar que es cierto que la mayor parte de los estudios
que se recogen sobre la bibliografía del tema hacen referencia a que las mujeres viudas y las mujeres que son cabezas de familia, pero también las mujeres con discapacidad, son las que se encuentran generalmente en una situación de recuperación más difícil y complicada, ¿no? Aquí hay estudios del año 2015, de Bamford, también de FERS, que recogen este dato. Pero luego es cierto que cuando vamos a las bases de datos, por ejemplo en Haití, no existe este control. En Chile, cuando estudiamos el terremoto de Chile, sí que es cierto que en la base de datos aparece, hay una referencia a la variable discapacidad. Se habla, por ejemplo, de las diferencias en el porcentaje de mujeres y hombres que presentan discapacidad, incluso la distribución de la distinto nivel o gravedad, ¿no? Pero luego no se profundiza en el análisis, ¿no? Por lo tanto, coincido con la mayor parte de... Bueno, hay como tres o cuatro preguntas en el chat relacionadas con la discapacidad que, como ocurre en general hacia el ámbito de las mujeres con discapacidad, se invisibilizan aún más y en estas situaciones de desastre pues no se tienen tampoco en cuenta, cuando probablemente sean mujeres que corren mucho más riesgos de todo tipo, entre ellos la violencia sexual, por supuesto, y la violencia de género. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Y bueno, para Charo y Ana Gaby, hay una cuestión que no, bueno, al hilo del rescate de personas que hablaba Charo al principio, una persona apunta que el rol dinámico de las mujeres en los desastres y en el rescate está sujeto al imaginario colectivo que tenemos todas las personas y a los estereotipos de género. Entonces, pregunta a esta persona que cómo podríamos hacer para ir más allá de estos estereotipos y visibilizar el rol de las mujeres en el rescate. Claro, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, precisamente yo creo que este tipo de investigaciones que se están llevando a cabo y, por supuesto, este tipo de foros es una de las maneras extraordinarias, ¿no?, para poner el foco en estas cuestiones, ¿no? Y yo creo que hay que seguir, ¿no?, dándole voz a hombres y a mujeres, tener en cuenta sus experiencias, este interés nuestro también por escucharlas a ellas, ¿no? Creo que es la manera de empezar a hacer incidencia en este sentido y que de alguna manera pues los resultados, ¿no?, tanto de nuestros foros y debates como de nuestras investigaciones permitan ir recorriendo esas fronteras, ¿no?, del conocimiento para que se ajusten más, ¿no?, sobre todo las intervenciones institucionales a lo que encontramos en la realidad sobre el terreno, ¿no? Y es que Y creo que, bueno, pues esa es un poco la línea en la que tenemos que seguir, ¿no? Nombrarlas, visibilizarlas y reconocer también esos aportes tan, tan importantes que hacen. Y yo agregaría a esto que está diciendo Charo en referencia a otras intervenciones que he visto en el chat de preguntas y respuestas que tiene que ver con cómo esta mirada tiene que incluirse algunas de las cuestiones que preguntaban: qué pasa con las mujeres en situación de discapacidad, qué pasa con las mujeres indígenas, qué pasa con las mujeres afro, qué pasa con aquellas personas que no se identifican de manera binaria ni como hombres ni como mujeres, y cuáles estos efectos que indudablemente no solamente hay impactos diferenciados, sino también su posición y su lugar pueden aportar al proceso de salir de esa crisis y salir de esa situación absolutamente fuera de lo cotidiano en los cambios y en las transformaciones. Creo que por ahí, y pensando desde un enfoque interseccional, creo que también es necesario continuar, y sobre todo para todas aquellas instituciones públicas, privadas, sociedad civil y de cooperación, que tienen mucho que ver en las respuestas que se dan en la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias, Alantes. No sé si hay tiempo para otra pregunta o pasamos a la... Sí, podemos plantear otra pregunta más, Virginia. Vale. Pues esta es en general, podéis responder cualquiera de vosotras, y se refiere a que si es prudente seguir llamando a las catástrofes o desastres naturales,
si detrás de todos, no, bueno, de muchos de ellos, existe un entramado provocado por nosotros, por la humanidad, que tiene que ver con la deforestación, la desviación de ríos, la destrucción de manglares, etcétera. Hola, esta la voy a contestar yo porque de paso quería comentaros otra cosa ya para ir terminando. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, decimos natural, pero por simplificación, porque en realidad de lo que estamos hablando es de origen natural y en el fondo, si os fijáis en todas estas partes del proyecto que hemos presentado, en realidad lo que quisimos fue elegir el desastre de origen más natural que encontramos. Eso fue un consenso desde el primer momento. ¿Por qué? Porque al querer ver cómo era el impacto de género, que no queríamos ver el impacto de género en cualquier otro desastre socioambiental que pudiéramos decir es la mano humana la que está en el trasfondo, ¿no? Sino que los terremotos, que son el desastre natural con menos mano humana detrás, pues nos parecía que era lo interesante para ver si se producían o no desigualdades, ¿no? Pero efectivamente, si habláramos estrictamente ya Naciones Unidas, la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres habla de riesgos de origen natural y cada vez más está imponiendo la idea de el desastre manufacturado o el desastre socioambiental, ¿no? Y lo que quería deciros es que, bueno, que ha sido un placer compartir la tarde con todas vosotras y vosotros, que ha sido un lujo escuchar a Ramón Ramos, que estuvo muy bien esta presentación de resultados que habéis hecho, compañeras, y deciros también que hay una parte, a pesar de que aquí estábamos más de 400 personas esta tarde, tenemos unas pocas en el YouTube, porque son las compañeras cubanas que no han podido acceder a la plataforma Zoom, entonces están allí. Yo me acabo de pasar a ver si querían comentar algo o preguntar algo, y me han dicho, no me han hecho ninguna pregunta, pero sí han dicho que les ha gustado mucho, que es muy potente la reconceptualización del desastre que habéis presentado las compañeras de los roles de género. Así que quería haceros este comentario. Queríamos dar por finalizada esta primera jornada del Congreso Iberoamericano sobre género, desastres y riesgos, y le recordamos que mañana iniciaremos la jornada a las 10 de la mañana, hora de España, con una mesa redonda sobre literatura y desastres medioambientales, en concreto visiones transcontinentales. Y a las 9:30, hora de Montevideo, una mesa redonda de forma paralela con las políticas públicas en materia de género, cambio climático y desastres. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, por su interés, por su participación. Feliz descanso y hasta mañana. Compañera, les dejamos, ¿verdad, Sandra? Con esta imagen, que es una nube que han hecho las compañeras que se encargan de las redes sociales, Maite, Patricia y Virginia, con el peso de las personas participantes que estabais hoy aquí, que erais un poco más de 400 personas, en función de vuestros lugares de procedencia. Así que ahí vemos de dónde procedíais quienes estábamos conectadas y conectados hoy a este Congreso Gender. Muchas gracias por vuestra participación. Mañana nos vemos a las horas indicadas en el programa. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Chema. Hasta mañana. Adiós. De nada. Adiós, José María. Adiós a todos y a todas. Adiós a todos.